noches, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludamos cariñosamente en este día miércoles con este programa que cuenta con el gran análisis de mi querido amigo Tomás Yosenijo. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? O sea, yo te quiero llegar y decir que vamos a hablar de tres temas porque ya más o menos nos pusimos de acuerdo respecto a los temas y cómo los vamos a tratar. Pero yo quiero llegar y contarte de que tú no me has dicho nada porque yo quiero decir que todo el mundo me dirige a mí. Y eso yo me gusta en cierto sentido porque significa que me tienen aprecio. Primero, tengo una compañera en mi universidad que me dice, Tomás, quítate la polera y ponte una camisa. Así que quiero decirle a la Jackie que efectivamente estoy con camisa por ella actualmente hoy día. Segundo, te quiero decir que me corté el pelo actualmente porque todo el mundo me ha dicho de que caí el preso actualmente de que estoy efectivamente un poco decadente actualmente. Entonces, como este sábado tengo la confirmación del hijo de Gonzalo Chuaki, eventualmente que voy a ser padrino, te quiero decir que el otro día, el sábado, en el ensayo me encontré con la mamá de este niño, la mujer de Gonzalo, y la Cote me dice, Tomás, córtate el pelo. Y no sé, entonces yo sentí que me estaba diciendo que yo me parecía a la cónsul chilena en Japón. A la cónsul chilena en Japón. Y entonces, ya además te quiero decir que he tenido un periplo largo actualmente para tratar, porque tú cuando eres padrino de confirmación de descubierto, que tienes que llegar y certificar de que estás bautizado y de que has sido confirmado. Y te quiero decir que los dos certificados fueron un lío obtener. Y luego de quien ayudó y se ha portado fantástico, y me ha sorprendido, y quiero agradecer, y lo voy a agradecer cuando ya termine esto, después de la ceremonia, pero es la secretaria del arzobispo. Mira. La secretaria del arzobispo se portó muy bien, y mira, hemos pasado por cerca de 12 oficinas parroquiales, tratando de reconstituir la historia sacramental mía, ¿no? Y la verdad de las cosas es que efectivamente ha sido un cuento, entonces. Y lo interesante de esto es de que no solamente yo creo que el arzobispo es un hombre que además le hace mucho el tema de gestión, yo creo que le importa a Monseñor Chomalí eso, sino que tiene una muy buena secretaria actualmente. Y ella es una mujer muy competente y al mismo tiempo diseminó esta cosa actualmente por distintas parroquias actualmente hasta que finalmente descubrieron, por ejemplo, para darte un ejemplo, yo fui bautizado en la clínica Santa María, yo no lo sabía eso. Y la verdad las cosas que es donde nací, ¿no? Ya. Y la verdad, la cosa es que efectivamente esa cosa fue una sorpresa. Después, bueno, mira, la reconstitución de la historia sacramental de las personas de mi edad, de la tuya, es un lío. Porque si bien es cierto que los registros eclesiásticos en las iglesias existen desde la colonia, hay una flojera para llevarlos que son impresionantes, por así decirlo. Te quiero decir que te encuentras con iglesias que abren en las tardes y además con horarios irregulares. Además, ha habido mucho cambio párroco en Santiago. Entonces resulta que las secretarias parroquiales tienen que consultarle a sus párrocos, por así decirlo. Después está el tribunal eclesiástico. Si quieres hacer una declaración jurada hasta ahora, tenías que ir allá. Eso ha cambiado. Pero te quiero decir que eventualmente, si yo no hubiera sido por la secretaria de Monseñor Chomalí, yo debo llegar y decir que yo no habría podido este sábado ser padrino de mi ahijado. Te voy a decir, efectivamente, para serte sincero, he tenido que llegar y preparar esa ceremonia más de que si es que yo hubiera sido confirmado. ¡Más! Habría sido más fácil que me hubieran confirmado de nuevo, actualmente, que hacer todo esto. Entonces, yo, para serte sincero, he estado en esto donde todos te mandan. Ya Tomás, anda a cortarte el pelo. Ya Tomás, anda a confesarte. Ya Tomás, anda a conseguir el certificado de esta cosa. Ya Tomás, ten cuidado, tienes que venir con chaqueta y corbata. Como si es que yo fuera Boric. Como si yo fuera Boric. Como si creyeran que yo voy a llegar de hawaiana a este lugar actualmente. Tú comprenderás que no voy a llegar de hawaiana. Y tú sabes que me sorprendió porque me fui en metro al ensayo el día sábado pasado. Y te quiero decir una cosa con toda sinceridad, de que me encontré con un grupo de personas que venían de un cumpleaños en el Burger King, porque tenían estas coronas. Oye, ni uno, pero ni uno, Andrés, y eso me sorprendió, en la calle, no en las casas, en la calle, ninguno con zapatos, estaban todos con chalas, con hawaiana,
Yo decía, mira, adentro, haber pasado todo el siglo XX con el tema de darle zapato a los niños, que era un gran tema, sobre todo después de la Guerra Mundial en Europa y todo lo demás, ¿ya? Y encontrarte con una generación que no usa zapatos, que no usa zapatos, que no usa zapatos, se pueden hacer daño, se pueden... ¿Qué pasa si los roban? ¿Qué pasa si los asaltan? ¿Qué pasa si los asaltan? Entonces, como que no tienen conciencia. Entonces, yo miraba toda esta cosa y me sorprendí. Entonces, que me digan a mí que Tomás, córtate el pelo, Tomás, sácate la polera, Tomás, llega con chaqueta y corbata. Yo me sentí como si es que yo fuera Boric. Boric. Yo fuera la cónsul de Chile en Japón. ¿Tú te das cuenta de ese problema, no? Si hay un huevón formal, soy yo. ¿Te fijas ese pequeño detalle? Si hay un tonto formal, soy yo. ¿Te fijas una cosa? Sí, vos. Entonces, bueno, ahí me tienen. Somos de otra escuela nosotros. Somos de otra escuela. Claro. Si yo quiero que quede claro que me mandaron a cortar el pelo. Me cortaron el pelo, me dejaron bastante bien. Está bien. Ojo, yo también me corté el pelo. O sea, de los 6 pelos que me quedaban, me quedaron 5 ahora. No, y te quiero decir una cosa con toda sinceridad. Yo me corto el pelo en el mismo lugar, en el Sheraton, que me he cortado toda la vida, desde que tengo 8 años, 7 años. Porque don Pepe abrió esa peluquería cuando recién se abrió el Sheraton San Cristóbal. Y ese hotel se abrió con Allende. Con Allende. ¿Ya? Allende lo inauguró. Soy el peluquero que yo tengo hace casi 50 años, 50 y tantos años. Imagínate, ¿eh? Y decir efectivamente que un Pepe conmigo pero mira, y por suerte lo llamé por teléfono porque se iba de vacaciones, entonces no me habría podido cortar el pelo. Entonces la verdad, la cosa es que todo resultó bien. Entonces yo quiero partir este programa hoy día porque yo tengo un tema que es el que te pedí que chotáramos así como juntos, mezcláramos algunas cosas. Sí, vamos a saludar primero. Yo quería cerrar diciendo que estoy listo para la confirmación de mi ahijado actualmente el día sábado. Sí. Me parece muy bien, porque además Gonzalo y la Coté lo merecen. Sí. Bueno, el niño, yo supongo que el personaje es el niño, ¿no? Sí. Yo supongo que el personaje es él, ¿no? No, una especie de monigote en esta lecera, ¿te fijas? El punto, ¿no? El personaje es él. Oye, vamos saludando a nuestros amigos para que partamos con el programa. Tenemos temas reinteresantes. Tenemos 3 grandes temas que los vamos a tratar en bloque. Está Antonio Morales, Alejandro Mardone, Ana María Julio, Marianela Chávez, Alberto Andrade Nilún, Hugo Martínez, Loreto Quesada, Gloria C., Osvaldo Ormazábal, Alicia Santa María, Claudio, Isabel María Espinosa Salvá, Carmen Munita, J. Magnan desde Estados Unidos, Franco Milesi, Steel, Carmencita Miller, Lilian Fabiola, Silvia Con, Patricia Álvarez Labora, Jorge Piñones Jauch, Aurora 4310, Mijael, que nos está escribiendo y está mirándonos desde Stuttgart, Alemania. Tenemos también a Elizabeth Campos Álvarez, Juan Padilla, Manuel Vidal, Eduardo Mancini, Marianela Chávez, parece que ya la nombré, Steel, Oriana Melo, Gloria YDB. ¿Quién más está? Garfield Taylor, Rodrigo Durán, Jorge Piñones Jauch, Mauricio Aliaga, Ana Luisa C., Juan José Pérez Jara, Fernando Cur, Gustavo Barr, Isabel María Espinosa Salvá, ya la había nombrado, Fabiola Pizarro, Rodolfo Latapiat, Victoria Gallardo, Kena Latrach, Geo Gusfri, María Elena Vial, ¿quién más tengo que no haya nombrado? Mauricio Pascualeto, Perico Pérez, Loreta Santolaya, ¿quién más está? Patricio Castillo Hernández, John Doll, Iván Maiden, Antonio Arce, hay bastante gente conectada ya, Tomás. José Aurelio, También está, que no lo haya nombrado, Cristóbal, Patricia Brante, Hugo Carrillo, Quasimodo, María Elena Vial, Alejandra Burto,
Sergio, Agua Mujer, Patricia Álvarez Labora, ya la nombré, a mi querida amiga. ¿Quién más tenemos? No sé si me falta alguien. Miguel Reyes, Ivón, Mauricio Llanos, Bester B. Alvarado. ¿Quién más tengo? Franco Milesi, Rodrigo Durán, Maximiliano, Chaca Zulu, Perico Pérez, Claudia Blanca, Claudio Pode, Marioli de Gregorio, hola Marioli, ¿cómo estás? Silvia Rojo, Hugo Carreño, Bustamante Inundado, Felipe Cruzat, Iván Silva, Hernán Herrera, y ya estamos terminando, Óscar Calderón, Victoria Santana Ortiz. Ya estamos con las personas que nos han saludado amablemente. Ana Raquel también se conectó ahora. Oye, Tomás, partamos al tiro, tres cucharadas y a la papa. Vamos con el tema que ha sido, ha estado en boca de todo el mundo, que es el tema de la destitución de, o sea, no de la destitución, sino que la renuncia de Sergio Muñoz, porque lo sorprendieron, ¿no es cierto?, filtrando información hacia Hermosilla, hacia el abogado. Esto está bastante grave porque se filtró información para Andrés Chadwick, para otras personas. No solamente eso, sino que ya se supo y se dio a conocer que él le había mandado fotografías de expediente o de partes de expediente de casos que estaban siendo investigados, le había mandado al abogado Hermosilla. Complicado, de hecho lo formalizaron a Muñoz ayer. Él reconoció, el abogado y él reconocieron todos los cargos, no trataron de hacérselo leso porque de hecho está el teléfono de prueba, por lo tanto no había mucho que hablar. Le pusieron prisión preventiva, era como lógico, era razonable por la gravedad y la confidencialidad de la información que se está manejando en esto. Y tenemos esto genera una crisis tremenda en la policía, tanto uniformada como civil, porque Ayáñez, el director general de Carabineros, va a ser formalizado dentro de poco. Sergio Muñoz se fue, o sea, renunció y ya está, ¿cómo se llama?, en prisión preventiva. Hay una persona que lo está reemplazando en forma interina. También tenemos a la señora Camila Vallejo, que se manda una declaración hoy día, que la fiscalía la ha hecho, ¿no es cierto?, un poco aterrizar, y la señora Camila Vallejo ha declarado que esto, hay una red de corrupción de personas de cuello y corbata, y la fiscalía le dice, bueno, si usted está afirmando que hay una red de corrupción, entréguenos los antecedentes. Y hasta ahí llegó, la Camila Vallejo no se ha sabido más, parece que desapareció, va a tratar de que alguien olvide el tema. Todo esto, Tomás, habla de la podredumbre que hay en nuestro país en relación a la corrupción. Esto, o sea, siempre ha habido corrupción, sobre todo en los países que le está yendo bien, ahora a Chile ya no le va muy bien, pero Chile tenía, ¿no es cierto?, un colchón muy grande, y obviamente que los países cuando son muy pobres no hay corrupción porque no hay que robar. Tú metís la mano al cajón y no encontrás nada, te encontrás con una trampa para ratones y que hay con los dedos hechos pedazos. Pero cuando hay plata, cuando los países empiezan a surgir, empieza a aumentar los ingresos, empieza a aumentar el ingreso per cápita, ya es como la corrupción empieza, ¿no es cierto?, a tomar forma. Malo esto, te dejo la palabra a ti, Tomás, ahora para que tú analices toda esta situación que es bastante delicada. Oye, mira, yo te lo quise relacionar con poner todo en un mismo saco, porque yo no lo veo como lo estás escribiendo tú, lo veo distinto. ¿Sí? Primero que nada, te quiero llegar y avisar de que tuvo una investigación que se abrió al director de la PDI, de la Policía de Investigación, en el mes de enero, así que estamos hablando de más de 2 meses en investigación. El allanamiento que se le practica a Sergio Muñoz, tanto en su domicilio como en su oficina de la PDI, es el mismo día en que se convoca a declarar en la causa a Luis Hermosilla, a deponer, el mismo día. Y ya antes habían declarado en esa causa los fiscales que habían estado viendo el tema del teléfono de Luis Hermosilla y los datos. Si tú te haces la pregunta, ¿cómo es posible que durante 2 meses estaba abierto una investigación contra el director de la policía y el gobierno no lo sabía?
Sí, mi primera reacción es cuando empieza a ocurrir todo el hecho de Daniel de Manuel Monsalve, que llega y él asevera, cuando esto se revienta el mismo día del allanamiento, de que aquí se va a esperar la formalización, que era la semana siguiente, era el día martes. Entonces, la verdad, la cosa es que era insostenible. Y en horas, Manuel Monsalve se tuvo que decir y tuvo que anunciar la renuncia del director de la PDI, porque era evidente que se tenía que renunciar, si no quedaba otra alternativa que tuviera que renunciar. Obvio. Solo tonto que hubiera gente dentro del gobierno que se sorprendiera. O sea, la primera cosa que me pasó a mí es cómo es posible que en el gobierno haya gente que se haya sorprendido con esta petición, con este allanamiento. Es más, el allanamiento, Andrés, lo practicó Carabineros. Sí, claro. Sí, pues sin duda. Entonces, ¿cómo es posible que Ricardo Yáñez no haya sabido que eso se iba a practicar? ¿Y cómo es posible que Ricardo Yáñez no haya podido llegar o hablarlo con Andrés Valencia, con Ángel Valencia, o con el gobierno, o con el mismo afectado, con Sergio Muñoz? Porque probablemente Sergio Muñoz se sintió que alguien fue desleal con él y no le avisó. Si nadie está diciendo que esto no se iba a hacer. Claro. Sino que no es, en mi escuela, y aquí quiero entrarte en este punto, es inverosímil que el gobierno durante 2 meses no supiera que estaba abierta una investigación al director de la PDI para este tipo de cosas. ¿Ya? En tercer término, Gabriel Boric llevó a Sergio Muñoz a una reunión del COSENA. Sí. Tú comprenderás que es evidente que el gobierno no tenía idea actualmente de lo que estaba entre manos, lo que estaba incubándose en la situación con respecto a Sergio Muñoz. ¿Ya? Es evidente. Y tú te encuentras finalmente con una renuncia del director de la PDI en donde todos están sorprendidos, todos se sorprendieron por dos cosas. Uno, por la escolta policial que ha tenido actualmente Sergio Muñoz, que lo acompañan actualmente al Centro de Justicia. Y tú tienes ahí a Tomás Mochatti y a Néstor Aburto haciendo escándalo de esa escolta policial. Y tú comprenderás que es como obvio que un jefe policial va a tener una escolta policial. Oye, te quiero decir que yo tuve escolta policial el año 99, actualmente, durante 3 meses, actualmente, te quiero decir. Entonces, no es necesario actualmente que uno tenga que ser autoridad para tener una escolta policial. Tiene que ver con la probabilidad de que lo van a agredir. Ya ese señor lo van a agredir. No te perdás ese punto. Así que no es el problema eventualmente que el director de la PDI tenga escolta policial. Tal vez cuando yo vi que además tiene una ambulancia que lo acompaña a todas partes, yo digo, ¿qué hace un señor tan paranoico con una ambulancia? Tú sí, comprenderás, claro, que yo escucho un poco un exceso tener una ambulancia. Sí. Y podremos discutir eventualmente si es que es correcto eventualmente que sea su detención preventiva, sea en un cuartel de investigaciones o no. Eso lo podemos discutir. ¿Ya? Pero era como obvio que este señor va a tener efectivamente una escolta policial, si no es cualquier tipo, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Ya. Entonces el señor eventualmente, la fiscalía llega y presenta los cargos sobre este tipo eventualmente, y tú comprenderás que cuando CIPER publicó la historia de todos estos temas, por así decirlo, tú te das cuenta que ya hay un medio de comunicación que contaba con la información, la hizo pública, por así decirlo. Claro. Y tú cuando empiezas a ver el contenido de estos diálogos, yo quedé impresionado con algunos datos. ¿Ya? El primero de los datos que a mí me sorprendió, que yo me pasó muy desapercibido actualmente porque no todo el mundo conoce los actores, es cuando Sergio Muñoz le informa a Luis Hermosilla de que en la causa de Bancorp y de las causas ligadas a Dominga se está nombrando a un abogado con un nombre específico, pero que toca la casualidad de que quienes saben, y a mí me avisan, es un socio de Paulo Gómez, un ex fiscal de Valparaíso, el fiscal regional de Valparaíso, para que tú sepas, en la época de Abbott, casado con la que fue ministra de Justicia de Sebastián Piñera. ¿Qué hace el socio? El socio, ¿ya?, del marido de la mujer de la ministra de... El marido de la, el socio del marido de la ministra de Justicia de Sebastián Piñera en una causa que afectaba una investigación personal a Sebastián Piñera. Yo quedé helado ahí. Y además, cuando tú empiezas a dar cuenta que las investigaciones abarcan no solamente el caso de Dominga, sino que empiezan a abarcar tantos casos que tienen que ver personalmente con Sebastián Piñera, era evidente que tarde o temprano el tema iba a ir de Luis Hermosilla a Andrés Chadwick. Es una cosa que era evidente.
Entonces, es evidente que tú tienes un jefe policial que tuvo un tipo de relación con Sebastián Piñera que tuvo por objeto evitar que ciertas investigaciones llegaran a puerto. Y no solamente con Sebastián Piñera, sino que también con Espinosa, con su antecesor. ¿Ya? Con su antecesor. Si tú te encontrabas con un jefe policial que estaba ahí con el objeto de parar investigación. Eso es evidente. Y no solamente está bien procesado el personaje, sino que además va a ser castigado, porque la verdad las cosas que era impresentable que el tipo no iba a tener algún tipo de reacción. Lo raro es cómo el gobierno lo mantiene por 2 meses después de que se le abre investigación. Sí, pues. Y no me sirve como explicación de que el gobierno no sabía. Porque pudo no saber, pero tiene que saber. Tiene que saber reaccionar. Y tendría que haber reaccionado. Entonces. Sí. Si aquí la fiscalía no se manda sola, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces tú tienes, en el primer lugar, eventualmente, una situación que a mí me empieza a dejar helado. Inmediatamente después ocurre la misma reflexión que se haría cualquiera. ¿Por qué motivo le piden inmediatamente la renuncia a Sergio Muñoz y no le piden la renuncia a Ricardo Yáñez? Porque es la misma situación. Ricardo Yáñez está a punto de ser formalizado, está bajo una investigación que está comprometiendo a Mario Rosa, está además a punto de ser formalizado por no aportar antecedentes que tenían. Y resulta que surge toda una grilla de derecha que te dice, no, son distintos los casos, que no son distintos los casos. Tú tienes 2 jefes policiales que se mandan solos y que el gobierno no sabe qué hacer con ellos y los mantiene en el cargo esperando una resolución formal por meses. Pero por meses, y eso te contamina la discusión sobre orden y seguridad en el país. Da lo mismo que esto sea de derecha o izquierda, que esté relacionado con Sebastián Piñero, la izquierda, me importa un bleo. No, tienes 2 jefes policiales que no se sostienen. Y el gobierno, en vez de reaccionar, ¿qué es lo que hace? Bueno, el ministro de Justicia va a tolerancia cero. ¿Ya? Y llega, y Cantinflas llega y dice que él cree que debe renunciar y debe renunciar antes de la formalización. Tú comprenderás que cuando Luis Cordero dice eso, tú llegas a la conclusión de que el ministro de Justicia no está reflexionando, no está problematizando, no está hablando como Pepe Out o como Roberto Isikson, sino que el tipo está diciendo una opinión del gobierno, le está diciendo a Ricardo Yáñez, renuncie, señor. Es un ministro de Estado que le dice, renuncie, señor. Entonces, lo que estaba haciendo Luis Cordero estaba destinado a que al día siguiente Ricardo Yáñez presentara su renuncia. ¿Ya? Y una de dos, o estaba hablando a nombre de Gabriel Boric para poder pedir la renuncia, o de lo contrario, estaba tratando de generar en la opinión pública una reflexión tal que al día siguiente, el día lunes, se iba a producir una situación tal que iba a obligar a pedirle a Ricardo Yáñez la renuncia. Bueno, ¿y qué ocurre? ¡No renuncia! Va a un acto con Boric en Maipú. Coinciden, Boric dice que ya la decisión está tomada respecto de él y se saca una fotografía con la Carolina Toá. Y sale entonces Camila Vallejo desmintiendo al ministro de Justicia. Entonces yo quedo helado porque yo quedo con la sensación de que aquí no tienes ministros, sino que tienes vocales de una asamblea estudiantil que están tratando de presionarse unos a otros en una montonera. No tienes gobierno. Y al final, quien tiene poder es el jefe policial que se queda. Que además está dedicado a tratar de postergar su formalización que está prevista para comienzo de mayo. Entonces el tipo quiere quedarse más tiempo. Entonces el gallo actualmente se resiste. Entonces tú tienes un gobierno en donde Camila Vallejo termina peleando con Luis Cordero, masón. Es que es importante lo que te voy a decir, masón. Es masón Luis Cordero, mira. Absolutamente. Además, bueno, mira, yo te quiero decir una cosa. La mejor demostración que yo no soy masón es que estoy diciendo que otro es masón. Esa cosa en un masón es imperdonable y ya estarían dedicados a decretar mi sentencia de muerte, por así decirlo, sí, actualmente. Y me asesinarían, efectivamente. Así que si yo muero, he muerto con una célula masona que me ha considerado imperdonable de que yo cuente secretos masónicos, por así decirlo.
Entonces, Luis Cordero, ¿ya?, termina demostrando que es un vocal de una asamblea estudiantil tratando de imponerse. Y en donde es desautorizada por la vocera comunista. Y hoy día, o ayer en realidad, todo esto ocurrió ayer, efectivamente, después de que Camila Vallejo dice una verdad, si dice una verdad, si no te gusta o no te gusta, y uno se sobregiró la Camila Vallejo, le está tratando de llegar y sacar rédito político al problema de Sergio Muñoz. Y dice, aquí hay una red de corrupción, y tiene toda razón que hay una red de corrupción, porque estamos con cuentos, si la hay. Sí, claro. Pues si la hay. Y no una. Pues si la hay. Y no pues una. Si no una, claro, red. Hay varias. Ya, hay varias, pero hay una cosa que ella tiene toda la razón. Oye, yo no estoy tratando de defender a Camila Vallejo, pero la Camila Vallejo ya parece Ángel Valencia peleando con ella. En nuestro diseño, Andrés, no es sostenible que los jefes policiales lleguen y se les piden la renuncia y se quedan. ¿Ah? Al mismo tiempo son formalizados después de 2 meses y el gobierno no sabe. Paralelamente, eventualmente, el fiscal nacional llega y reta a la vocera del gobierno porque le dice eventualmente que en realidad, efectivamente, lo que está diciendo no corresponde. En nuestro diseño eso no funciona. Me da en la cabeza que en nuestro diseño eso no funciona. No funciona. Da la sensación de que no hay gobierno. Da la sensación de que hay gente que se está tratando de imponer. Está dando la sensación de que hay grupos que tratan de apelar a la opinión pública para desgastar internamente, intrigar. Es como una teleserie. ¿Te fijas ese punto, no? En nuestro diseño eso es inaceptable. Y cualquier presidente que se precia de ser presidente y velar por el interés del país agarraría el teléfono al día siguiente y se me diría, ¿sabes lo que diría el presidente? Lo que diría yo. Yo, se me van todos. Claro. Lo que hubiera hecho Elwin, se me van todos. Hoy, no mañana, hoy. ¿Ya? Pero la verdad de las cosas es que no tienes eso. Y se le mandaría a decir al fiscal, mire, ¿sabes qué más? Usted ubíquese, porque usted no es el jefe de contrainteligencia en el país. Usted no tiene atribuciones para eso. ¿Ya? No tiene espaldas para eso. Hoy día se anuncia actualmente que acaban de llegar y allanar a un fiscal en Los Ángeles. A un fiscal en Los Ángeles porque está ligado actualmente a narcotraficante. ¿Qué es esto de que la fiscalía autoriza el allanamiento a un fiscal? ¿Te das cuenta del problema, no? Sí. Se métete en la cabeza que tú tienes una situación de que nadie entiende nada. Son grupos que de poder que están... Porque además este allanamiento al fiscal en Los Ángeles se destaca desde la Fiscalía Nacional para demostrar, Luis Cordero, Ángel Valencia está ordenando a la Fiscalía. ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Te fijas ese punto, no? ¡Mentira! Se está tratando de dar una imagen de dureza con peones para tratar de alguna manera tapar otras realidades. Y esa cosa es insostenible. Y se nota. Lo peor de todo es que se nota. Y afecta a jefes policiales. Y contamina una discusión sobre orden y seguridad. En un momento en que tú tienes eventualmente que nadie sabe manejar la fuerza y tienes alcaldes que quieren ir a la reelección de izquierda que lleguen y están pidiendo militares eventualmente para desalojar, ¿cómo se llama? Campamento. Insólito. Pero insólito. Sí, claro. ¿Y quiénes son los que quieren resistirse? Los militares no quieren ir. No quieren ir, no quieren meterse. Entonces ahora están discutiendo si es que esta cosa se puede resolver por decreto o requiere ley. En el mismo momento que están tratando de meterte las reglas de uso de la fuerza por ley. Cuando existen reglas de uso de la fuerza por decreto en Chile. Sí, pues, claro. Si tú tienes una situación en donde hay un juego ante la opinión pública para demostrar un juego de poder. Y además, que te quiero decir, Andrés, que no tiene cómo zanjarse. La única manera que se pudiera zanjar es que un presidente dijera, basta. Pero no lo vas a tener, porque tienes a Gabriel Boric, acaba de ser entrevistado por Fabricio Copano en Mega. Entonces le muestran ahí, efectivamente, dibujos de Boric, eventualmente con el cierre clear abajo. Le preguntan eventualmente por la Irina.
le regalan una corbata. Le llegan y justamente se ríen de la barba. O sea, cualquiera ve eso y te das cuenta que no tienes presidente, tienes un payaso. Es un payaso. Y si eres un jefe policial en un país de Latinoamérica que cree que se puede llegar y atrincherar en su cuartel, dice, yo me manejo al presidente como me da la gana. En segundo término, te quiero llegar y decir que lo que pasa con Sergio Muñoz es una cosa grave, porque si tú escuchas a su abogado, que el mismo abogado de la Karina Oliva, es el mismo abogado de Ronaldo Ojeda. Y yo quedo de lado, Juan Carlos Manrique. ¿Quién es Juan Carlos Manrique? Otro masón. Mira. Otro masón. Otro masón. ¿Eh? Otro masón. ¿Y qué dice Juan Carlos Manrique? ¿Te dije o no? ¿Qué dice Juan Carlos Manrique? Juan Carlos Manrique dice, yo que la entrevista que le hicieron, ¿no? La publiqué. Llega y dice eventualmente que Sergio Muñoz eventualmente, como defendiéndolo, en realidad le estaba entregando al presidente de la República información que encontraba que era relevante que el presidente supiera. Y lo que está diciendo Juan Carlos Manrique con eso es una cosa que es terrible, pero es real. Los jefes policiales creen que están funcionando bajo un supuesto que no tiene que ver con la Constitución y la ley, sino que tiene que ver con una práctica invertebrada en el país, que suponía que ellos dependen del presidente. Así que si el presidente manda un intermediario, sea un abogado o no, y se entiende a través del ministro del Interior o no, pero le manda y habla a nombre del presidente, bueno, él tiene que llegar y tomar eso como una realidad, ¿te fijas o no? Sí. Y si le pide información con respecto eventualmente a temas que tienen que ver con investigaciones a él, Juan Carlos Manrique está diciendo que Sergio Muñoz actuó como siempre se entendió que debía actuar el jefe de la policía. Y tú comprenderás que eso es inaceptable. Sí, claro, pues. Sí. Pero es inaceptable. Ni siquiera te lo hubieran aceptado con Manuel Contreras, con Pinochet, te fijas o no. No te lo habría aceptado con nadie. No se lo aceptaron a Balmaceda. No se lo aceptaron a León Alessandri. No aceptaron a nadie. Pero me da la cabeza que a nadie. Fíjate, ¿no? Entonces tú tienes un jefe policial que llega y se está defendiendo a través de su abogado diciendo, ¿sabes qué más? Yo he actuado como hemos actuado siempre. Y ahí es donde tú te das cuenta que Sebastián Piñera la embarró. Porque Sebastián Piñera, si estuviera vivo hoy día, estaría teniendo que dar explicaciones, por así decirlo. Sí, pues, sin duda. Este escándalo lo habría salpicado, para que estamos con cuentos. Lo hubieran tenido, entonces, teniendo que salir diciendo yo no tengo nada que ver con el señor Muñoz. ¿Ya? Sí. Porque Sebastián Piñera metió a Luis Hermosilla y a Andrés Chadwick precisamente para que el tema no lo salpicara a él, sino que para que finalmente pudiera aparecer Luis Hermosilla y Andrés Chadwick en el peor de los eventos diciendo hasta aquí llega el tema. Nosotros somos los responsables, te fijas, ¿no? ¿Ya? Sí. Eso se llama deniability. Y tú comprenderás que en Chile esto es una teleserie, así que finalmente hubiéramos terminado probablemente culpando a la mujer de Sebastián Piñera actualmente. ¿Ah? A la Morel, ¿cómo se llama la? ¡Ah! Morel, efectivamente. A la Cecilia Morel, habríamos terminado todos culpando a la Cecilia Morel. Ella es la culpable. O a Lucía Iriarte en Pinochet, ¿te fijas o no? A Álvaro Corvalán la asocian a la Lucía Iriarte. Si yo lo que te quiero tratar de plantear a ti para que entendamos es de que la defensa de Sergio Muñoz no solamente es mala, sino que esto hubiera salpicado a Sebastián Piñera. Entonces es lógico que salpique a Andrés Chadwick. Es lógico. Y te quiero decir que Andrés Chadwick es decano de una escuela en la Universidad de San Sebastián que ya tuvo una situación parecida con otro decano que ya falleció, que es Cristian Bosa, el que le hizo el edificio allá, efectivamente, en Pío Nono. Y Bosa en algún momento criticó el tipo de personas que estaban en el país, los alumnos en un determinado momento estaban entrando en las carreras de arquitectura y todo lo demás, y le pidió la renuncia. Te quiero decir que Francisco Javier Cuadra, cuando fue rector de la Universidad Diego Portales, renunció por menos. Le pidieron le hicieron una entrevista respecto a las detenciones cuando él era ministro, secretario general de gobierno, que ocurrieron con Lagos. ¿Por qué motivo Lagos terminó preso?
Y él llegó y dijo porque habían tenido informaciones que adentro del gobierno alguien quería matarlo. Entonces lo metieron preso para protegerlo. Y esa cosa fue considerada un desastre y le pidieron la renuncia como rector. Si tú tienes ahora a Andrés Chadwick que se encierra y le da lo mismo. Uno de los casos por los cuales está siendo investigado Sergio Muñoz en los intercambios de WhatsApp con Hermosilla, el caso de Felipe Guevara. Y la UDI tiene todavía intenciones de presentar a Felipe Guevara como candidato a alcalde por San Miguel. Entonces, tú tienes un grupo de gente que son de teflón. Eso es lo que te dije la semana pasada y los anteriores programas, y te lo vuelvo a decir. Esto es una discusión inútil. Aunque se escandalice Mochatti, aunque Néstor Aburto se escandalice, es inútil, porque es una discusión que no tiene cómo zanjarse. Probablemente esta cosa se va a castigar al nivel de Sergio Muñoz. Mira, este es un caso, el de Luis Hermosilla, desde noviembre del mes del año pasado, que te ha afectado a gente en impuesto interno, te ha afectado a gente en el Consejo del Mercado Financiero, te ha afectado a gente en el Tribunal Aduanero, te ha afectado al Tribunal Constitucional, ahora te afecta a la PDI. Y Luis Hermosilla se sube arriba a una lancha, actualmente el costo de la vida y feliz de la vida. ¿Tuviste ese video de Luis Hermosilla arriba a la lancha en Miami? Luis Hermosilla nadie lo toca. Eso es lo raro, ¿ah? ¿Eh? Es muy extraño. Lo raro, este tema dejó de ser Juan Pablo, Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, Leonardo Villalobo, el señor Sauer, y pasó a ser una discusión política, pero que te afecta a instituciones. Y sí. Nadie reacciona. Al final van a pagar justos por pecadores el hilo más delgado. Pero esto va a seguir así, se va a quedar instalado. Por eso lo que hace Camila Vallejo era lógico. Ella simplemente cobra la factura política. Y entonces aparece Ángel Valencia, Luis Cordero. Y tú te dices, ¿por qué los masones se meten a discutir con su gobierno? Yo te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué. Si este tema no se para con el director de investigaciones. Aparece que uno, a través de CIPER, aparece que algunos de estos intercambios involucraban, ¿sabes a quién? A Dorothy Pérez de la Contraloría, la Contralora Subrogante. Sí, sí. Porque resulta que ella el año pasado fue a una comida con Leonardo Villalobos, actualmente, con Leonardo Villalobos y su marido, o sea, Angulo, que además se habían conocido Angulo con la Dorothy Pérez en el Ministerio de Educación cuando trabajaban juntos. Un encuentro social, en donde además también estuvo Pepe Aut y estuvieron otras personas más. Pero nada, que tú podrías llegar y justamente sacar una conclusión de decir, aquí hay un delito, una cosa muy terrible, pero que los presentaban como en el marco de la discusión con respecto a Sergio Muñoz y la discusión sobre Ricardo Yáñez, decían, no, esto es muy grave. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay grupos que se dieron cuenta que Boric iba a proponer a la Dorothy Pérez como candidata definitiva para ser ratificada por el Senado como contralora. Tenían los votos, ya había acuerdo. Que querían echarle a perder eventualmente ese nombramiento. Entonces tú dices, ¿quién es? Y te empiezas a dar cuenta de que ahí es donde surge lo raro de lo de Manuel Monsalve y lo de Luis Cordero. Lo raro es cómo ellos no sabían que habían actores desde antes en estos temas. Y ahí te das cuenta que entra en talar otro actor, ¿ya? Álvaro Elizalde. Y ahí tú te das cuenta que Álvaro Elizalde, Luis Cordero, Ángel Valencia, y un actor más que te voy a decir que está en el Senado, el secretario del Senado, Raúl Guzmán, exfiscal. Esa es la trenza. Y los tipos quieren imponer eventualmente un nombre a la Contraloría. Y no quieren que sea Dorothy Pérez. Quieren que sea un amigo mío, Miguel Landero. Si los tipos hacen una operación eventualmente con el objeto verdaderamente descartar a Dorothy Pérez y poner a Miguel Landés. ¿Y sabes lo que es inaceptable eso? Es que es rasca. Es una operación rasca, mal hecha, que en el fondo no funciona y en el fondo se echa a andar. Se echa a andar adelante de todos nosotros, adelante de todo el país, porque los tipos están asustados de que Boric iba a nombrar a Dorothy Pérez.
Entonces hubo una disputa dentro del gobierno. Y a la larga, en donde la masonería termina demostrándose que es el eslabón más débil, es el grupo que tiene menos poder. Y en un grupo que tiene interés de definir la Contraloría, investigaciones, carabineros, ¿ya? Y llegar y justamente definir eventualmente la etapa que viene después. Es un juego de poder. Y tú dirás, bueno, un juego de poder que, porque los gallos tienen una reflexión de cómo se debe armar esta cosa para adelante y tienen opinión sobre orden y seguridad y vamos a ordenar el cuadro. Aquí alguien va a decir, corten la chacota y vamos a ordenar el cuadro. Eso se llama, ¿sabes lo que se llama? Yo se lo dije a un amigo mío. Eso es lo que hizo López Rega con Isabelita Perón en los 70. Entonces llegó el señor López Rega y hizo un autogolpe. Eso es lo que hicieron. ¿Ya? Eso es lo que hicieron. Si tú dirías, aquí hay un grupo ligado a la masonería que quiere llegar y justamente ordenar investigaciones, carabineros, la Contraloría, y llegar y decir, aquí estamos nosotros y aquí se ordena la cosa. ¿Y qué ocurre? Todos terminan desautorizando a Luis Cordero. El fiscal aparece ahí como teniendo que llegar y llenar un fiscal en Los Ángeles como para demostrar que tiene poder y personalidad. Sergio Muñoz termina con una ambulancia y encerrado en una brigada de investigaciones. Ricardo Yaya dice, aquí no me mueve nadie. Carolina Tobal se saca una fotografía con él. Manuel Monsalve llega y se desdice. Y Camila Vallejo llega y dice eventualmente cualquier lecera porque ya todo el mundo pelea con ella. Y el mismo día que aparece el mago Valdivia, Jorge Valdivia, con un sombrero de su amante. Entonces, esa gatubela, la Maite Orsini. Sí. ¿Y yo quedo al lado? Sí. Esa fotografía del mago Valdivia pocos días después de que Boric con Fabricio Copano. Sí. Pocos días después del acto del 16 de febrero, el día sábado a las 5 de la tarde, en donde mi quintralita, la Gabriela Cortés, dirigía este acto a las masas delante de la Moneda, enfurecido, donde Boric eventualmente le hablaba a estas multitudes. Sí. Si tú tenías a Boric con Fabricio Copano, Boric en la Moneda, tienes entonces al mago Valdivia con su gatubela. Con su gatubela, al mismo tiempo que tienes a la Camila Vallejo peleando con Ángel Valencia, Luis Cordero, teniendo eventualmente a Manuel Monsalve sin saber qué decir, a Álvaro Elizalde eventualmente con Raúl Guzmán tratando de imponer una contralora, y con una discusión de la RUF con los alcaldes que quieren ir a la reelección, eventualmente que lleguen y no saben cómo llegar y justamente dar amparo legal para llegar y justamente resolver los problemas de orden y seguridad que tienen. Y yo decía, mira, adentro esta weá no lo entiendo. Claro, entonces tú me dices a mí que esta cosa, ¿cómo se zanja? Es que no se zanja. En la colonia, le digo a un amigo mío hoy día, en la colonia, actualmente estas cosas se zanjaban por la Real Audiencia, había un pacto, o sea, había una especie de excepcionalismo en los tribunales. Aquí no, aquí nadie zanja nada, Andrés, nadie zanja nada. Y entre medio tienes a la derecha fascinada porque llega y justamente logra llegar y justamente ganar la presidencia del Senado. ¿De qué sirve eso? ¡Nada! Eso tiene a la, ¿cómo se llama? A la Jimena Rincón. Tiene al mismo tiempo, efectivamente, la Evelyn Matthei, si es que hincha a resolver situaciones de los alcaldes o no. Lo que tiene es Andrés Meta en la cabeza son grupos que se quieren acomodar. En un país que está deteriorado y en donde nadie hace su pega y no tienes el liderazgo suficiente como para ordenar el cuadro. Entonces existe una cantidad de intrigantes alrededor de la plaza que hacen escándalo esto. Entonces van a donde Tomás Mochatti, a donde Néstor Aburto, en donde actualmente al otro, y llegan y justamente les tiran estos datos como para que se hagan los entendidos. Sea Néstor Aburto, que yo le tengo buena, pero alguien me dijo, mira Tomás, es muy amigo de Saba Chaguán, entonces recibe como las filtraciones de él. Si tú te das cuenta que la prensa en Chile está capturada. ¿Y ahí qué me aparece hoy día? ¿Qué me aparece hoy día? ¡El hermano de Janet Jara!
un hermano a la Janet Jara, un periodista. Yo pienso decir, ¿qué hace el hermano de una ministra entrando a talar en temas de estos temas? Como periodista. Y quedó al lado. La Janet Jara viene saliendo actualmente de un incidente que tuvo con Bernardo Larraín y con Ricardo Mewe, en donde les dice, paguen mejores sueldos. Y hemos pasado una semana donde Bernardo Larraín ha estado a la defensiva porque no se ha repuesto de esa humillación. ¿Y por qué se ha sentido humillado ese tipo? Lo voy a decir, porque tanto él como Ricardo Mewe han pasado los dos últimos años tratando de adular este gobierno y para tratar de hacer cosas con él. Entonces, que se siente la Janet Jara, le diga poto, bu, los tipos que han descolocado. Este sujeto, él fue presidente de la SOFOFA. Hermano, es parte del grupo Mate. Es de, miembro de la familia. Y el tipo le dicen, ¡bu! ¡Bu! Y pasa una semana herido en su orgullo personal. Y tú tienes eventualmente una disputa. Una disputa en donde Tercia, no solamente... Klaus Schmidt-Hebel dice que este gobierno de Boric es como el de Allende, y entonces ahí aparece Sebastián Edwards diciendo, no es igual al de Allende, y después aparece Andrónico Luxi diciendo, no es igual al de Allende. Yo sé que Mario Marcel llega y da las últimas cifras del IMASEC y llega y lo desprecia como una persona de apellido compuesto, y tú comprenderás que yo tengo apellido compuesto, así que si es que Mario Marcel dice que es un escándalo tener apellido compuesto, yo voy a levantar ceja. Yo voy a levantar ceja. Entonces resulta que efectivamente entra en una discusión sobre si el crecimiento era 0,4, 0,2, si es que el producto per cápita o la cifra agregada. Y tú dices, estos son los principales economistas del país, una discusión de imbéciles. El ministro de Hacienda, una discusión sobre el apellido compuesto de su crítico. El otro que sale diciendo que él tenía admiración por Mario Marcel hasta marzo del año 2022. Sí. Andrónico Luxi llegando tarde eventualmente a decir que esto no es igual que Allende. Es Sebastián Edwards escribiendo desde California. Esto es como Parisi escribiendo Alabama. ¿Tú te das cuenta de ese problema? ¿Te das cuenta de ese problema? O sea, tú tienes un país en este momento en discusiones de imbéciles, de personas. Yo le tengo más cariño a Andrónico, lo mismo que a Calola Toa, pero llegan tarde. ¿Por qué llegan tarde a estas discusiones? ¿Por qué no pueden hacer la diferencia? Son actores que tienen suficiente peso para hacer la diferencia, pero no, entran en estos episodios, ¿te fijas? Entran en estos episodios para decirse pullas. Por eso me encantó una entrevista a Vittorio Corvo que le hizo la Briceño en el Emol. Muy buena. 20 minutos real. Y tú te das cuenta que ya está más viejo Vittorio, pero realmente yo estuve muy crítico de Vittorio por cómo se manejó en el tema del plebiscito el año pasado, porque llamó a votar a prueba. Y estaba equivocado. Sí. Pero hoy día tú lo escuchabas y realmente daba gusto. Porque el tipo no se metía en la discusión tonta. No se mete en la discusión gobierno-oposición, se mete en el tema respecto de los temas tendenciales del país, las tareas que nos han hecho, la necesidad de que tengamos una autoridad económica que se pueda meter en lo micro, que pueda tener control sobre los ministros sectoriales, que seamos capaces de hacer la pega para llegar y no solamente crecer a estas cifras, sino que tener una ambición de más, pero llegar y generar condiciones de crecimiento, de confianza, un ambiente distinto en el país, hacer las tareas en educación, hacer las tareas. No Bernardo Larraín ofendido porque la Janet Jara le dice eventualmente que pague mejores sueldos. No Ricardo Mewe apareciendo por tratar de subirse arriba a la pelota. No el señor Juan Sutil que ahora dice que va a redactar el programa de Evelyn Matthei. Eso es lo que dice hoy día, que va a ser él el programa de Evelyn Matthei. Tú te das cuenta, estamos fritos así, ¿no? De todas maneras, estamos fríos. Yo lo que te quiero tratar de plantear es que este es un país de discusiones imbéciles en vitrina. En vitrina, nos colocan en vitrina a estos personajes simplemente para llegar y justamente darnos un reality.
Y esa discusión es desesperante, porque nadie corta el queque, nadie manda, nadie es capaz de arbitrar. Tú ubicas esa frase que decía Truman, él tenía un letrero en su escritorio que algunos presidentes se lo han copiado en Estados Unidos, que era "The buck stops here". The buck stops. Aquí está la última, este es el último eslabón. Este es el último eslabón. Aquí es donde la plata para. The buck es la plata. Aquí la plata para. Más allá de acá no hay nada. Eso es un presidente. Eso es un presidente que sabe su rol. Se acaba la chacota. Es lo mismo que si yo tuviera fuera presidente y pusiera un letrero en mi escritorio que dijera: se acabó la chacota. Hasta aquí llega la chacota. Ese es el rol de un presidente. ¿Te fijas o no? Ese es el rol de un presidente. Ordenar la cancha. Y no lo tenemos porque tenemos a Luis Cordillero, la masonería, que quiere llegar a instalar las a ocho con Chalor y que no quiere hacer la Dori Pipiri, quiere llegar y meter a Piñera. ¡Piñera está bajo tierra! ¡Está bajo tierra! Y tú tienes eventualmente a Ricardo Yáñez que se quiere quedar. Entonces tú tienes eventualmente un país que no tiene mando, no tiene claridad, no tiene visión estratégica, no tiene gente dedicada a llegar y traducir esto a política, a decisiones, a manejo. Fíjate que la colonia judía se acaba de escandalizar correctamente a mi modo de ver, porque Celis, el diputado de la quinta región, destaca que en el Belloto, en Quilpué, había una casa con una bandera del Hezbollah. Pero si venimos hace mucho rato, tú has visto que yo te he mencionado en estos programas de que la municipalidad de Viña está manejada por lo peor de intereses iraníes y de grupos ligados a Hamas y Hezbollah. Te lo he dicho. Brito es uno de los responsables de eso. Y la verdad, las cosas que tú tienes ahí ahora que aparece una casa con una bandera de Hezbollah. Si yo digo a mí adentro, ¿cómo alguien se extraña que esto está ocurriendo? ¿Cómo es posible que un diputado, porque yo fui diputado 8 años, ¿cómo es posible que un diputado llegue y justamente alerte esto a la población y no sea capaz de poder llamar a alguien al gobierno y decir, oye, cortemos la chacota, está aquí un problema? Pero no hay nadie a quien llamar por teléfono al gobierno para algo así. No hay nadie. Porque no hay nadie que hace contrainteligencia, nadie que se haga cargo actualmente del tema de orden y seguridad, nadie que llegue y corte el queque, están peleando entre ellos. Entonces lo único que le queda a un diputado es alertar y hacer escándalo. Y tú comprenderás que eso no me genera confianza a mí. Tú tienes en este momento, acaba de ocurrir una manifestación, el mismo día, sábado 16, el mismo día del sábado 16 hubo una marcha pro-palestina. Sí. Y la habían convocado con distintos tipos de... esto fue el domingo, perdón. Lo habían convocado con distintas convocatorias. Unas que pedían romper relaciones con Israel, otros que pedían declarar persona non grata al embajador, otros que pedían por los niños en Gaza, otros que pedían por, no sé, un cese al fuego, o otros que pedían cualquier otra lecera. Bueno, yo te voy a decir una cosa, va Checho Ireane y lo echan, lo funan. Sí. Lo funan. Van a terminar peleando entre ellos. Entonces aparece Camis en una entrevista en Mesa Central en el 13, diciendo que lo que está ocurriendo hoy día con el gobierno más o menos parecido a lo que hicieron los gobiernos anteriores. ¿Cuándo? ¿Cuándo tú has visto que nuestra política exterior se hizo parte de la acción de otro país en la Corte Internacional de Justicia o en la Corte Penal Internacional? ¿Cuándo? Nunca. ¿Cuándo retiramos embajadores eventualmente por los temas en Rusia o por los temas eventualmente en cualquiera de las otras áreas? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo he andado con esta chapa, desde que me la regaló la colonia judía, que me la mandaron eventualmente, y la verdad las cosas que lo he hecho, porque yo creo en una política exterior que libere a esos secuestrados. Yo creo que Chile debe ayudar a que esos secuestrados sean liberados. Y al contrario, tenemos una política exterior que está tratando de ayudar a lo peor de los grupos más enajenados en esa zona. Así es.
y están debilitando eventualmente y poniendo a chileno contra chileno acá en Chile. Entonces aparecen estos pelotas eventualmente para llegar y justamente justificar esa odiosidad interna nuestra. La bandera de Hezbollah en el Belloto, el señor Camis de la colonia palestina eventualmente diciéndole ceras acá, y el tipo se presenta como de derecha, además. De derecha. Y terminan peleando entre ellos en la Alameda. Terminan peleando entre ellos en la Alameda. Entonces, cuando yo te quiero tratar de decir a ti de que esta cosa es una pantomima que no tiene ningún destino, en donde los tipos que deberían decir cortemos la chacota, señor Bernardo Larraín, Andrónico, las personas que deberían llegar y decir cortemos la chacota, por así decirlo, no están haciendo su pega. No. Están haciendo su pega. No están ordenando el cuadro. No están haciendo las cosas como yo esperaría que las hicieran. Sino que juegan a esta especie de juego de máscara. Tomás Mochatti no está haciendo su pega. Néstor Aburto no está haciendo su pega. Los medios de comunicación no están haciendo su pega. Eso se está convirtiendo en un reality. Por eso el mago Valdivia con el sombrero su amante. Por eso el hermano de la ministra del trabajo actualmente tratando de participar de esta intriga. Por eso la masonería siente que esta es la de ellos actualmente y va a llegar y sacar la mejor tajada que puede. Y con mediocres, con puros mediocres. Con puros mediocres. Ese es mi problema, Andrés. Por eso yo me extendí en este punto y te metí todo en una misma sopa para que entendamos la sopa. Para que entendamos la sopa de letras que tenemos en este instante. Tenemos una sopa de letras, eventualmente, que pocos entienden. No vas a sacar nada. Va a seguir ocurriendo que van a querer, de alguna manera, efectivamente, hacer que esto sea cada vez más grave. Pero yo te voy a decir una cosa que va a ocurrir. Yo soy Andrés Chávez y me quedo callado. No tengo por qué hablar. Lo mismo que el líder Hermosilla. ¿Por qué tengo que meterme yo? Es lo mismo que me tratan de sacar a mí respecto a mi detención en enero. Bueno, saquen lo que quieran. No es el tema. Es el punto, ¿te fijas o no? ¿Tú quieres discutir de política o quieres discutir sobre este show? Claro. Y el tema de política, finalmente, ¿cuál es, Andrés? De que no es posible tener policías que se manden solos. No es posible tener un jefe del carabinero que no mande a su fuerza, que no sea capaz de hacerse responsable por el manejo de la fuerza en la calle. No es posible eventualmente que tengamos esta disputa respecto del rol de los militares en orden y seguridad. Se tienen que zanjar. Y los tipos están pidiendo eventualmente cosas que no se les puede dar. No se les puede dar una ley del RUF, porque hay RUF, pero lo que están pidiendo con una ley del RUF son dos cosas. Están pidiendo una excusa legal absolutoria que no se les va a dar, y están pidiendo derogar la ley Naín Retamal y no se les va a derogar. No se les va a derogar. Están pidiendo eventualmente meter a militares porque en el fondo quieren llegar y cambiar la lógica de poder en el país. Y se les dio esa responsabilidad en los incendios de Quilpué y Viña y no fueron capaces de hacerse cargo de eso. Esa es mi discusión con González, Edmundo González, el excomandante en jefe de la Armada, que el tipo llegó y dijo, dennos las atribuciones, y se les dio y no dan el ancho. Es verdad. No dan el ancho, no dan el ancho. Entonces, cuando tú tienes estos tipos, son un chiste. Son tipos que calientan la sopa, son calentadores de sopa, son intrigantes, son publicanos, son fariseos, son hipócritas, son cínicos. ¿Ya? Y ahí lo que debería aparecer es un presidente, como diciendo, cortemos la chacota. Esta cosa se terminó, se me van todos. Porque no me sirven. Porque no dan tranquilidad al país. Ustedes están en un juego de poder y yo estoy en un problema social, un problema de orden público, un problema de seguridad. Hay gente que está muriendo aquí. Pero no tienes un presidente dedicado a eso. Porque el tipo es un ente. Porque el presidente es un ente. No sirve. No. Es el problema. Oye, Tomás, para cerrar este tema... a mí me da la impresión de que Sergio Muñoz y Hermosilla tienen información de mucha gente,
tanto del mundo, tanto del mundo político como del mundo empresarial, y con gente que está metida en el gobierno, derechamente. Bueno, mi pregunta es la siguiente, ¿eh? ¿Tú crees que realmente todo va a salir a la luz o aquí se van a guardar? Lo que está ocurriendo, oye, si métete en la cabeza que buena parte del problema de Sergio Muñoz tiene que ver con el caso Dominga. Ese probablemente es uno de los temas más serios que el que tiene. ¿Y por qué? Porque Sebastián Piñera firmó un convenio eventualmente fuera de Chile, eventualmente que estaba supeditado a una decisión de él como presidente. Y esa cosa era objeto ilícito. Y resulta que se asustó. Sebastián Piñera se asustó. Se asustó de eso. Entonces echó a funcionar a Luis Hermosilla y a Andrés Chadwick para que esa cosa no se le salpicara, y se le iba a salpicar tarde o temprano, actualmente. Si ese era un caso que era inevitable que le salpicara. Sí. Así lo que tú debiste haber tenido de parte de Sergio Muñoz era simplemente decir: a mí no abuse de mí, hasta aquí llego nomás. Yo no puedo llegar a más. Además tenía un director de la PDI que había salido anteriormente que había terminado mal en actos de corrupción. Yo estuve con personas, yo no voy a decir quién, pero a mí me invitaron a un almuerzo actualmente para discutir temas de política el año 2021 y me preguntaron por este caso. Y había gente que eran amigos de Espinosa, ¿ya? Eran masones, que eran muy amigos de él. Yo no voy a decir quién es. Entonces me preguntaron mi opinión. No voy a decir quién es. Pero me preguntaron mi opinión. Yo decía, córtenla. Y tú sabes lo que me sorprendió. Y eran amigos de él, ¿eh? Eran amigos de él. ¡No, le tiraron la cadena! ¡Le tiraron la cadena! Decían, no, sí, está frito. Está frito. Y no me lo defendieron. No me lo defendieron. Entonces. No me lo defendieron. Entonces, cuando tú tuviste aquí lo que ocurrió con Sergio Muñoz y lo que ocurrió con Ricardo Yáñez el día domingo, es que le tiraron la cadena a estos dos personajes. Pero resulta que no tuvieron los respaldos políticos internamente dentro del gobierno como para hacerlo valer. Y ese es el problema. Nadie manda en este gobierno. Ahora, ¿tú te has dado cuenta? Lo otro que te voy a decir a ti. ¿Tú te has dado cuenta que el PC está callado? A mí me llama la atención. Mudo. En este tema no han terciado. Sí. Claro, habla la Camila Vallejo, todo lo demás, pero no, ese es el rol de vocera. Pero el PC como PC, mudos. A mí me ha llamado la atención eso, fíjate. A mí me ha llamado la atención. Esto es una pelea en la masonería. Esto es una pelea de poder de la masonería. Y tú comprenderás que realmente lo único que han terminado demostrando es que no tienen tal poder. Están sobregirados. En el fondo, si uno les hiciera caso, ese es el problema, ¿no? Si uno le hubiera hecho caso a Luis Cordero y le hiciera caso a Álvaro Lizalde, a Raúl Guzmán, a Ángel Valencia, tú tendrías un autogolpe. De ahí habría venido el autogolpe. Y los gallos hubieran entrado, hubieran impuesto eventualmente una ley del RUF, hubieran cambiado las jefaturas policiales, las dos. Lo hubieran cambiado. Además, ya está definido quién es el delfín de Yáñez. Y además el delfín, el reemplazo de, el reemplazo de, ¿cómo se llama?, de Muñoz, ya es conocido y lo han tenido que citar a la Cámara de Diputados porque el tipo está involucrado en unos actos de tortura. Es una cosa impresionante. Es una cosa impresionante. Entonces, la verdad, la cosa es que esto va a ser como una crónica, una muerte anunciada, da lo mismo, esto va a continuar. Sí. Esto va a continuar, ¿te fijas o no? Entonces, tú lo que debieras tener es gente que simplemente se impone, por así decirlo, y simplemente resuelve esto. Pero no puede decir que hay un grupo que se siente dueño, la Contraloría de Investigación y Carabinero, y que hace lo que le da la gana. Es un golpe. Es un golpe de Estado. ¿Te fijas ese punto, no? Entonces, por eso el PC mudo. Y los tipos no son tontos. No son nada tontos. Entonces, date cuenta que lo que tú tienes en este instante es una cosa que no se sostiene. O sea, ahí deberías tener un presidente que coopera, pero no lo tiene. No tiene ese presidente. Te repito, el letrero que va a estar en mi escritorio, si yo soy presidente, te lo puedo decir cuál es, no es en inglés "The buck stops here", sino que va a decir "Se acabó la chacota". Se acabó la chacota. Ese va a ser el letrero. Y lo voy a poner ahí, para que lo vea, porque se acabó la chacota. Se acabó la chacota.
Muy bueno. Fíjate que yo te voy a contar una anécdota. Yo tenía un jefe cuando yo estaba recién empezando a trabajar. Llevaba como 3 años trabajando. Estaba recién. Y yo tenía un jefe que todo el mundo le tenía miedo porque era súper jodido, ¿eh? Pero era jodido. Llegaba a ser hasta un poco cruel. Pero a mí él me quería mucho porque me decía, tú eres uno de los pocos en esta empresa que trabaja bien y eres responsable y todo. Me quería mucho. Pero tú ibas a hablar con él, Tomás, y él tenía un letrero así que te miraba de frente. Tenía un escritor, esos escritorios grandes de encina, de caoba, preciosos, ¿eh? Y tenía un letrero de cobre, con una lámina de cobre, muy lindo, muy bien hecho, que decía, yo nunca me voy a olvidar porque le encontraba muy buena la frase. Decía, el éxito se mide por los resultados y no por la cantidad de excusas. Qué Te buen voy a decir lema. una cosa, déjame explicarte una cosa. Hay anécdotas que yo tengo que. Balmaceda tenía un escritorio que lo tiene la Fundación Balmaceda, que era contra el escritorio. No era uno de esos escritorios ministro, actualmente al frente, no, era contra el escritorio. Contra la muralla, contra la muralla. Y yo, para serte sincero, actualmente yo creo más en esos diseños. Yo no creo en estas cosas media esquema, efectivamente, tan frontal. Además, Churchill tenía la costumbre de las reuniones con la reina, actualmente que tenía, actualmente en su segundo gobierno, las tenía parado, no las tenía sentado. Era ella la que le decía, siéntese. No. Y él la trataba de enseñar, porque como ella asume como reina en su segundo gobierno, actualmente, y él la quería como educar. Entonces él le decía, no, tiene que ser parado, tiene que ser corto para que no haya excusas. Bueno, yo te quiero llegar a explicar, yo estoy formado en esas dinámicas, yo creo en el ejercicio del poder, yo creo en una lógica del poder, que sirve de algo, pero el poder en la lógica nuestra, en la como la nosotros, eso lo trataba de explicar un amigo mío hoy día, se los mando con unos audios, así que si el día de mañana le requisan el teléfono a él y me requisan a mí el teléfono, estos audios van a escribir artículos en CIPER, van a escribir artículos en CIPER. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué más? Nosotros tenemos una cierta lógica de la autoridad. Y esa lógica de la autoridad es por algo, es cultural. Tú no la puedes llegar y simplemente, como decir, ¿sabes qué más? La voy a reemplazar con una constitución, un ajuste automático, tribunales. Yo le voy a entregar todas estas atribuciones al señor Muñoz en la tercera sala. No, esto no funciona así. Es el presidente, es el que tiene el mandato popular suficiente como para llegar y decir corten la chacota. Y puede ser un presidente capaz, tonto, inhábil, lo que tú quieras, pero es el presidente, ese es el que está mandatado a hacer esto. Si él no va a hacer la pega, no lo va a hacer nadie. Sí, claro. Entonces, por ende, tú tienes dos opciones: o le pides a Boric que lo resuelva, o le pides a otro presidente que lo reemplace. Si yo hoy día, Rodolfo Pérez, que me llamó por teléfono por otro tema, yo lo retaba y él me dice, ¿por qué me sigues retando a mí? Bueno, por supuesto que te voy a retar. Pero por supuesto que te voy a retar, porque tú estás ligado a un grupo de personas que están bien jodidas. Se no están en condiciones para seguir problematizando. Entonces me dice, es que el mundo, me dice, es que el mundo no gira en torno a ti. No, depende. Tienes toda la razón. El mundo no gira en torno a mí. Yo nunca he creído que el mundo gira en torno a mí. Pero para estos efectos, el mundo y los problemas de Chile dependen de otro presidente. Y yo soy tu mejor apuesta. No tienes otra. Y mientras sigues creyendo que tienes otra, estás jodido. Así que no me vengas a pedir a mí, es que trabajemos en aquello en que estemos de acuerdo. No te puedo hacer la diferencia. Yo no puedo ayudar a un conjunto de personas que podría ayudar eventualmente porque no les puedo hacer la diferencia. Para poder hacerles la diferencia, tengo que hacer aquello para lo cual creo que puedo servir. Ahí puedo hacer la diferencia. Pero si los tipos no me ven a mí como una persona que puede llegar y ser presidente para estos efectos, no me piden que yo vaya a un acto para presentar un libro, no me piden a mí que yo vaya a tal o cual cosa, porque no les voy a servir. No les voy a servir. No les voy a servir. Eso es lo que me pasó con la Nubia Vivanco, para el caso Sí. de Sebastián Zamora. Fíjate que yo defendí a Sebastián Zamora apenas se produjo el incidente de Pío Nono. Sí, po. Sí, me Y me mandaron acuerdo. la PDI a mi casa. Me mandaron la PDI a mi casa actualmente porque no les gustó que yo defendiera a Sebastián Zamora. ¿Tú crees que alguna vez la Nubia Vivanco, que era la abogada de Sebastián Zamora en ese momento, me llamó? Lo que sea. Me llamó la gente de la familia de Sebastián Zamora a mí. Me llamaron ellos, pero ellas nunca.
Porque ella no quería. Ella no quería que yo estuviera involucrado. Así que no me metí. Claro. Pero tuve que sufrir las consecuencias de haber opinado así. Tanto con la PDI como amigos míos que me decían, Tomás, ¿cómo tú defiendes a ese carabinero? O sea, yo no acepto que la gente me diga a mí que yo debo asumir los costos de estas posiciones, pero no puedo llegar y tener las herramientas como para poder hacer la diferencia. No acepto eso. Eso que me dicen, no, es que anda a la presentación de un libro. No voy a ir a ninguna presentación de un libro. A ninguna, porque tengo que hacer la diferencia, no ir de arroz graneado a una de cero. El otro día me invitaron a escuchar las exposiciones de unas personas con respecto a los temas de personas que están presos en Colina y en Punta Peuco. Y dije, no me inviten a eso. Invítenme a hablar. No me inviten a escuchar. No me pegas. Y además, efectivamente, en un determinado momento, yo he tenido que llegar y decirle lo que te dije la semana pasada, y se lo he dicho a la Janet. Janet convence a Johannes Kaiser que él vaya a ver a Julio, porque es diputado. Claro. Y tú necesitas un diputado en este momento. Yo fuera diputado, estaría ahí, estaría con oficios de fiscalización, a Gendarmería y a la Seremía, eventualmente Justicia de Magallanes. No es posible que no pueda entrar libro. No es posible que lo molesten eventualmente con un microondas. No es posible que lo tengan jodido siendo diabético. No es posible eso. Y necesita ayuda. Necesita ayuda. Pero los tipos no entienden. Porque dicen, no, yo te defino la agenda, yo te defino los temas, pero tú haz lo que yo te diga. No vas a lograrlo conmigo eso. Porque yo necesito poder hacer la diferencia. Si me piden ayuda a mí, yo los puedo ayudar, pero los puedo ayudar en la medida que puedo hacer la diferencia. Y hoy día el tema, en esos temas, tiene que ver con que ellos necesitan una solución política, porque a través de los tribunales no lo van a tener. O sea, el próximo presidente va a tener un conflicto con la Suprema. Y ese presidente va a tener que tener el ánimo de llegar y justamente hacer valer en la campaña de que Chile está insatisfecho con sus jueces. Y no solamente en causas de derechos humanos. Lo está por Daniel Urrutia, eventualmente en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, lo está por Barraza en Arica, lo está por estos jueces eventualmente que están involucrados con narcotráfico, lo están por los indultos de Boric, Mateluna, reincidentes, lo está por las pensiones de gracia, la gente del reventón social, lo está por el hecho de que tú tienes un poder judicial que no ejerce su pega y está capturado por lo peor. Y porque estas trenzas y estas camarillas judiciales eventualmente tienen ganas de llegar y adquirir poder adentro del gobierno para hacer lo que no deben. O sea, pídanme a mí ayudar en eso, porque yo puedo ayudar en eso, porque lo entiendo. Pero no me piden por tonteras, pero para eso ustedes tienen que mentalizarse. Ahí es donde André, porque yo veo los chats, sí, de tus chats, dile a los dos o tres gallos, porque son cada vez menos, ¿sí? Dile, yo no vengo a rogar nada, porque hay un pelota que llegó y escribió ayer, Tomás, toda la semana nos viene a decir que lo apoyemos a él y nos ruega apoyo. Yo no te he rogado nada. No. Apoya a quien quieras, pero vas a perder. Porque tú estás jodido, ustedes están jodidos. Son minoría, ustedes son un regalo a sus adversarios. Ustedes son personas que están arriba de la pelota y creen que las tienen todas y están derrotados. Y han sido derrotados invariablemente estos años porque ustedes son unos miopes. Entonces, ¿sabes qué más? No me pidas ayuda así. Porque no te voy a ayudar solamente para ser el crítico de un gobierno. Porque no lo voy a hacer. Porque este gobierno hoy día es lo que ustedes han hecho. Ustedes han logrado que sea una montonera de gente que lucha por pequeñas cuotas de poder para joderlos a ustedes. Ese no es mi proyecto, ese no es nuestro proyecto. No es lo que me dice Gonzalo Chuaqui o tú, Andrés. Me diga, ¿sabes qué más? Levantemos nuestro proyecto. Nosotros tenemos que ser la solución, no el problema. Nosotros tenemos que ser capaces de darle esperanza a Chile. Tenemos que ser capaces al mismo tiempo de volver a establecer orden en Chile. Volver a darle un sentido a la autoridad. Volver a darle sentido. Y ahí entremos en el tercer tema que tú me habías planteado. Sí, esto que, a los niños. Este es un tema que yo quiero planteártelo, pero quiero que me dejes una introducción, porque hay un tema relacionado con lo siguiente.
La Cámara de Diputados ayer acaba de elegir como presidenta de la Comisión de Educación a Emilia Schneider, ¿no? Emilia Schneider es la misma persona, yo digo persona, prefiero decirle persona, es la misma persona que ha dicho en reiteradas oportunidades que la educación sexual de los niños pequeños no tiene que ser responsabilidad de la familia o de los padres, sino que del Estado, lo cual yo discrepo diametralmente, diametralmente. El Estado no se tiene por qué meter en la educación sexual de un niño pequeño, para nada. Y no solamente eso, sino que también esta persona, Emilia Schneider, es una persona que tiene una reñida y una confusión, ¿no es cierto? Y una reñida posición en cuanto a la biología, la anatomía, la fisiología, la biología. Entonces, ¿cómo puede ser ministra de Educación? O sea, no, no ministra, ministra, presidente de la Comisión. Sí, de la Comisión de Educación. Una persona que tiene reñidos problemas con la biología, que no sabe lo que es la biología. Es como elegir, ¿no es cierto?, a presidente de la Comisión de la Cámara de Diputados, presidente de Educación, de la Comisión de Educación, a una persona que diga que las matemáticas no existen. Es absurdo, o sea, es ridículo, es como, es algo insólito. Y ahora se junta todo esto, ¿no es cierto? Bueno, se junta con que el año pasado, ¿te acuerdas que hubo abuso a menores en Talcahuano, en una escuela de Talcahuano y una escuela de Antofagasta? Y hoy día se generó también en una escuela que, si no me equivoco, es de Copiapó, ayer un problema tremendo, unos niños se quejaron, y voy a poner unas preguntas que habían, me conseguí, que me mandaron una foto, de las preguntas que le hicieron a los niños en un cuestionario. Ojo, tomen en cuenta, por favor, que estos son niños de 9 años, de 8 y 9. Hay algunos que tienen 8 y otros tienen 9. ¿Ah? Son niños de esa edad. Miren el cuestionario que les pasaron en esta escuela. ¿Ah? Y por supuesto que hay quejas de los apoderados, hay una cosa tremenda. Miren lo que dice, ¿cómo se llama? Estas preguntas. Primera pregunta, a un niño de 8 o 9 años, ¿has tenido relaciones sexuales, sexo oral, anal o vaginal sin condón? ¿Sí o no? Segunda pregunta, ¿has tenido sexo oral ya eyaculado en tu boca? ¿Sí o no? A un niño de 8 o 9 años. ¿Quieres realizarte el examen de VIH, el examen de SIDA? ¿Sí o no? ¿Quieres iniciarte sexualmente, pero no sabes prevenir el VIH, ITS y embarazo? ¿Sí o no? Quinta pregunta, ¿necesitas condones? ¿Sí o no? Sexta pregunta, ¿has tenido dificultades con el condón al tener sexo? ¿Se ha roto o deslizado? ¿Sí o no? Séptima, ¿estás en una relación en la que tú y o tu pareja quieren dejar de usar condón? ¿Sí o no? ¿Quieres aprender a usar correctamente el condón? ¿Sí o no? ¿Quieres informarte sobre las infecciones de transmisión sexual, ITS o VIH? Mi pregunta es súper fácil. ¿Esto es normal preguntarle a un niño de 8 y 9 años? O sea, yo me congreso al director, al tiro. Pero vamos por parte, vamos por parte. A mí no me complica para nada que eventualmente un transexual sea el presidente de la comisión. Pero déjame avanzar. Es que no estoy tratando de defender a Emilia Schneider. A mí no me complica que un transexual sea presidente de comisión alguna del Congreso actualmente. El Congreso expresa actualmente lo que son sus resultados electorales y la verdad las cosas es que es lógico que sus comisiones sean presididas por lo que sea dominante en esas cámaras. Por eso no me complica quién sea el presidente del Senado ni siquiera en la Cámara. Yo encuentro que todo ese show y que el gobierno se preste para ese show, actualmente yo encuentro que es inaceptable, por así decirlo. La mayoría se deberían hacer valer, por así decirlo. Y si es que una mayoría de izquierda actualmente domina en la Cámara de Diputados, dado de suponer que no solamente vas a encontrarte con Emilia Schneider de presidenta de una comisión, sino que vas a tener otras personas más. Eso no me asusta, si tú me preguntas a mí. El problema con Emilia Schneider es otro, ¿ya?
es variado, pero es otro, ¿ya? El primero de ellos, actualmente, que ella no despierta acuerdo, actualmente, y si es que la ponen a cargo de la Comisión de Educación, va a terminar politizando temas que están trabados en Chile hoy día. O sea, uno de los fracasos de este gobierno es en educación, ¿ya? Es uno de los fracasos que está teniendo actualmente en el norte, lo tiene el ministro actualmente, y la verdad las cosas que esta cosa se vino y se expresó con Marco Antonio Ávila, ¿ya? Fueron los motivos por los cuales fue acusado constitucionalmente Marco Antonio Ávila. Y Emilia Schneider participó en varias reuniones con Marco Antonio Ávila con el objeto poco menos de defender eventualmente lo que es la ISI, todo lo que es esto instructivo de educación sexual. Y esta cosa se politizó porque más allá de lo que fue la discusión técnica, porque Marco Antonio Ávila se defendió en esa acusación constitucional que esto venía de Piñera, y efectivamente tú has tenido grupos que han estado tratando desde hace rato, eventualmente, no solamente en este gobierno, sino que antes, eventualmente, para tratar de llegar y justamente hacerse cargo de la anticipación de la vida sexual de los adolescentes de Chile. Y han creído que la mejor manera para llegar y justamente enfrentar esa iniciación precoz, eventualmente, sexual, es hacer estas cosas. Y creen que con estas instructivos, estos cuestionarios, están deteniendo ese lanzamiento precoz. Están ayudando eventualmente a desexualizar a niños. Todo lo contrario, lo que te escandaliza a ti, a mí, a cualquiera, es que están sexualizando a niños actualmente. Y le están preguntando o instalando preguntas que ningún niño a esa edad se debería tener. Debería llegar y justamente están induciendo en vez de previniendo. Están efectivamente enfrentando a niños a cierto tipo de cosas que están definidos por la autoridad escolar y no por la familia. Y ahí es donde viene el problema con las familias, ¿te fijas o no? Porque en el fondo los grupos que han pretendido hacer esto han creído que ellos tienen más autoridad que las familias para llegar y definir eventualmente las condiciones para educar a los niños. Y tú comprenderás que eso es inaceptable. No solamente no tiene consenso hoy día, no ha tenido consenso nunca en Chile. Nunca. O sea, tú pretendes llegar y ningunear a la familia, en la educación de los niños, en cualquier área, no solamente la sexual, y vas a tener a familia, y vas a tener sobre todo a familias de estratos populares que van a reaccionar mal. Y van a reaccionar mal con toda razón. Se van a sentir amenazadas, van a llegar y justamente reaccionar en contra de sus sostenedores, van a reaccionar en contra de la autoridad y van a llegar y sentirse absolutamente engañadas y defraudadas. Entonces, yo para serte sincero, Emilia Schneider no está siendo objeto de un ataque de gente ilustrada o de una derecha eventualmente muy, muy puntual. No, estos son la gente, porque estas cosas se denuncian de parte de los afectados, son los afectados que dicen, ¿cómo le hacen estas preguntas a mi hijo? Y son gente pobre, son gente muy modesta, que se siente absolutamente manipulada, abusada, y siente que no tienen a quién acudir para llegar y justamente decir que esto se pare. O sea, no solamente Emilia Schneider, sino que es también Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, que tú comprenderás que no debería ser ministro de Educación. Tú me dices, ¿a mí cómo ponen a una transexual a cargo de la presidencia de la Comisión de Educación de la Cámara? Bueno, por la misma razón que colocan a un activista comunista de ministro de Educación. ¿Qué tiene que hacer ese sujeto como ministro de Educación? Exactamente. Es un sujeto que no tiene nada que hacer ahí, pero nada que hacer. Nada. Es un activista, es un operador. ¿Te fijas, no? Eso no va a resolver nada. Entonces tú tienes a cargo de los temas más sensibles que hay en el país eventualmente en este momento y áreas en las cuales el gobierno ya ha demostrado un fracaso, pero un completo fracaso, a cargo de personas que no tienen ningún interés de resolver nada. Y esta cosa, Emilia Schneider se convirtió en una especie de caricatura actualmente hace rato, actualmente para el 8 de marzo, para el Día Internacional de la Mujer, CNN la colocó como la símbola. El símbolo del día. Y tú comprenderás, yo soy muy reactivo a que tú coloques a transexuales en el Día de la Mujer. ¿Qué tiene que hacer un transexual en el Día de la Mujer? Tiene que haber, por lo menos fija un día para los transexuales. Yo no tengo ningún inconveniente de que tú tengas un día que velemos por la visibilidad transexual en Chile. Me parece legítimo. Pero que no se apropien del Día de la Mujer, ¿te das cuenta? No es un día para hablar de personas que tienen ovario. Claro, exacto.
Y tú puedes llegar y discutir con Emilia Schneider lo que quieras, cómo se siente, cómo es su identidad civil, cómo se le reconoce la identidad de género, todo lo que... pero no tiene ovario. ¿Sí? No lo tiene nomás, no lo tiene, no lo va a tener. Entonces tú comprenderás que ningunear a mujeres que los tienen, por así decirlo, me parece una cosa que realmente es violenta. Es violenta. Entonces, esa cosa politiza para mal. Porque en vez de establecer un nivel de comprensión, sensibilidad, tolerancia, inclusión o una apertura de mente a cierto tipo de temas, lo único que te produce es todo lo contrario. La gente se cierra. Se claro. cierra, se vuelve reactiva, se siente amenazada, se siente maltratada y llega y siente que aquí hay un grupo minoritario que quiere llegar a imponer una ideología. Eso es lo que les pasó hace pocos días atrás con Pablo Herrera. Pablo Herrera llegó en una entrevista y llegó y dijo que había que llegar y, echar, y tirar, había que correr balas. Correr balas a todos los delincuentes. No, y en La Vega, había que correr balas en La Vega. Había que correr balas en La Vega. Yo te he dicho muchas oportunidades ya hace 2 años de que a Boric no le va a quedar otra alternativa que reprimir. No tiene va a reprimir. Porque su gente eventualmente va a terminar exasperada con la calle, va a sentir que se le fue de las manos. Sí. Y los gallos no tienen convicciones políticas, no tienen convicciones democráticas, cero. O sea, los gallos se van a exasperar y van a terminar tratando a su propio electorado, a su propia gente, como lumpen animal, como lumpen social. Eso es lo que ocurre en Viña y en Quilpué. Eso es lo que ocurre con la Macarena Ripamonti y con toda la gente en esa municipalidad de Viña. Eso es lo que ocurre con el mundo, con Mundaka. Eso es lo que ocurre con Jorge Charp. Eso es lo que ocurre con Iraci Hasler. Eso es lo que ocurre con Tomás Bodanovich. Eso es lo que ocurre con Daniel Jadue. Eso es lo que ocurre con todos estos alcaldes. Pero el problema es que al frente no tiene gente que quiere llegar y resolver eso, sino que tiene al señor Felipe Guevara, tiene la disputa entre el señor Desbordes y el señor Rodrigo Delgado. Y tienes al mismo tiempo en Las Condes la gente reuniendo firma por la Marcela Cubillo. Entonces tú comprenderás, córtenla. Pero córtenla. Nadie quiere, André, tú te quieres escandalizar por este instructivo, este cuestionario de los niños del norte. Claro, pero ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque no tiene gente con ganas de resolverlo. Ni la Emilia Schneider, ni Nicolás Cataldo, pero tampoco al otro lado. No lo quieren resolver. No lo quieren resolver porque son oportunistas. Quieren aprovechar, exprimir este conflicto. Es horrible. Y Chile, Chile ha sido siempre grupos de referencia. Somos una sociedad de grupos de referencia. Las iglesias, las colonias, la masonería, el ejército, los partidos políticos. Son comunidades de personas que van a formar parte de grupos con los cuales de llegar y desarrollar valores, identidad o aspirar socialmente. Pero eso en algún momento operó bien porque las cosas tenían cierta jerarquía y orden. Y había un ethos de un país que quería convivir, pero hoy día no. Entonces tú tienes en cada uno de estos grupos lo peor. Sí. La iglesia está hecha pebre. Tú tienes a la colonia palestina manejada por unos enajenados. Tienes la masonería hecha por unos mediocres, advenedizos, ambiciosos, cínicos. Tienes al Partido Comunista, como me dijo a mí un amigo mío, que era comunista. Yo con esos hueones no quiero nada. ¡Nada! Este PC no tiene nada que ver con el PC que me tocó a mí conocer. Nada. Tú tienes una derecha manejada por unos frescos de raja. Sí, exactamente. Frescos de raja. De todos los sectores, de todos. De todos. Tienes un gobierno manejado por unos dementes, tipos sacados de un psiquiátrico, desequilibrados emocionalmente, llenos de odio, mal preparados, sí, acomplejados, frustrados. Tú tienes al mismo tiempo eventualmente empresarios que son mediocres. Tipos que además son ambiciosos políticamente, pero no les da el ancho. Claro. No entienden.
no tienen la escala, y si tienen la escala, eventualmente llegan tarde, efectivamente, están funcionando. Además, gente que yo quiero, que a mí me ha ayudado, yo no sería nada sin algunas ayudas eventualmente de ancho. Pero no tienes el liderazgo en Chile que ordene, y los que ellos trabajaban, se les han muerto, están bajo tierra. Si yo te pregunto a ti, Andrés, resiste, yo te, le tuve que decir a Rodolfo Pérez hoy día en una llamada que tuve, oye, Rodrigo, si, tu mundo cree que iba a haber un golpe de Estado y que esta cosa no va a durar. Yo te puedo asegurar que hoy día Boric termina su mandato. Sí. No hemos topado fondo. Y yo lo que te quiero decir, ¿tú quieres decirme a mí que vamos a seguir viviendo 4, 5, 10 años más? ¡Sí! Ustedes han operado como operan porque creen que iba a haber golpe, o que esta cosa no era viable, o que esta cosa no iba a resultar, o que nadie se le iba a ocurrir votar por Boric. ¡Bueno, ocurrió! Claro. Se le pregunta ahora cómo salimos de esa lesera. Ese es mi tema. Sí. Eso es lo que hago todos los días. Andrés, todos los santos días. Todos los santos días. Cuando no estoy yéndome a cortar el pelo, oyendo a recorrer, a buscar un certificado de mi confirmación, o molestando a cuánto secretaria parroquial que te puedas imaginar en Santiago. Tres iglesias. Bueno, estoy hablando con medio Santiago tratando de hacerles ver, cortemos la chacota. Sí. Cortemos la chacota. Eso es lo que hago. Y me retan aquí. Mi mamá pregunta, ¿y qué estás haciendo? Lo mismo que ayer, mamá. Porque no entro en mucho detalle. Pero la Mari, que está aquí, que tenemos una relación simbiótica hace más de 20 años, me dice, yo no lo entiendo. Y me reta. No lo entiendo. ¿No es cierto? Y se está riendo. No lo entiendo. Yo todo mi santo día lo paso tratando de explicar esta cosa a medio Santiago. Al Pirincho Navarrete le escribí hoy día, le dije, no quiero hablar de nada contigo, yo quiero hablar de política contigo. Con Gabriel Saliarni, que eventualmente hablo con los audios, le digo, ¡corta el hueveo! Sí, claro. Sí. Y con medio Santiago, lo hago con medio Santiago, esto no lo hago solo con ellos o contigo, con otras personas, lo hago con medio Santiago. Cortemos la chacota. Entonces, aquí uno tiene una cierta comprensión del diagnóstico y la voluntad para aplicarlo, esta cosa estamos fritos nomás, nada más. Pero, hasta el loro. Oye, sí, hasta el loro está de acuerdo. Oye, ¿qué te iba a decir, Tomás? Antes que nos vayamos, quiero decirte que hay mucha gente en el chat que estuvo preguntando varias cosas. Primero, ¿cuántas firmas necesitas para ser presidente? Para ser más candidato. Lo mismo, o sea, calcula 40.000. 40.000 necesito. Segundo, y lo necesito. ¿Ya? Sí, segundo, preguntan también cómo se pueden sumar para ayudarte. Ah, brillante. Mira, es que súper bien hecha la pregunta. Hay gente que ha preguntado. ¿Eh? Si tú me preguntas a mí, mira, primero que nada, hoy día la Marcela Cubillo está reuniendo firmas y porque se les abrió la plataforma digital para poder hacerlo, así que lo están haciendo digitalmente. Así que por ende, yo debo suponer que van a repetir, que ya lo tienen más o menos ordenado como un hábito y el próximo año lo van a hacer exactamente igual. Lo que quiere decir que faltan exactamente para que eso se abra, si se repite el mismo padrón, falta de aquí a que se abra esa inscripción, faltan exactamente 523 días. En 523 días se abrió el asunto y ahí voy a pedir firma. Y por sistema digital y todo lo demás. Así que, por ende, de aquí a esa fecha, las personas que me quieren ayudar en lo que se refiere a que ayudemos a Tomás por la que consiga la firma, en este momento lo que hay que hacer es generar la conciencia de que Tomás sí y otro no. Es Tomás. ¿Ya? Un Chile sin miedo. El otro Chile. ¿Ya? Es llegar y justamente decir, ayudemos a Tomás. Al mismo tiempo, efectivamente, esa es la candidatura. La vamos a armar desde fuera como independiente y la vamos a promover. Primera afirmación. La segunda afirmación, yo tengo que llegar y hacer eso porque eso es una cosa, no es una generación espontánea. Yo tengo el productor que efectivamente tiene el diseño para poder hacer eso. Y ese es un tipo muy notable que me ayudó efectivamente en una oportunidad, la anterior, y no lo logramos, pero por el modelo que tuvimos, lo pudimos llegar y justamente diseñar con lo que significaba en términos prácticos para poder hacerlo. Y eso hay que llegar y armar las lucas para poder hacerlo.
hay que armar las lucas para... Y se puede hacer legalmente. Porque, a ver, quiero despejarlo al tiro. La legislación actual en Chile eventualmente regula las campañas. Claro. Pero no regula la recolección de firmas. ¿Ya? Y tú comprenderás que la recolección de firmas no es gratis. Hay que llegar y pagarla. ¿Te fijas? No, es una cosa que no sale de la nada, no es de generación espontánea. Hay que llegar y... Y nosotros hemos logrado llegar y justamente ver cómo se puede hacer eso. Incluso para la anterior vez teníamos ya armado más de 100 recolectores que podían llegar y hacer esto digitalmente en 13 lugares del país. Así que eso tenía que producirse, porque la gente que va colaborando en eso hay que meterla, sacarla y todo lo demás. Y eso tenía un costo y tenía al mismo tiempo un diseño que lo teníamos que hacer. Y yo, el año 2017, o sea, hace 6 años atrás, fui a Impuesto Interno y les dije, en una reunión que yo tuve con ellos, actualmente les expliqué, tenemos un problema. ¿Cuál es? Yo quiero reunir firma y esta cosa cuesta tal cantidad de plata. Y yo no la tengo, yo no tengo la plata. Así como no tengo la plata, entonces me voy a pedir la plata. Y yo quiero que esa cosa sea legal. No quiero que efectivamente nosotros eventualmente caigamos en una ilegalidad por llegar y justamente conseguir las plata, porque no está regulado por ley esto. Entonces, los tipos se dieron la razón y al mismo tiempo me sacaron una resolución del año 2017. Me sacaron bajo el gobierno de Bachelet y me sacaron una resolución eventualmente dirigida a mí, una con nombre y apellido y otra general, eventualmente para llegar y regular esta recolección de plata para esta materia, porque se asocia a lo que en derecho se llaman las donaciones remuneracionales, que es una figura muy específica, que en el fondo me dan plata, pero para un gasto específico. Entonces, de esa manera yo no tengo un incremento patrimonial. ¿Me cachas ese pequeño detalle? Porque si yo tuviera plata que me regalan a mí, pero incrementa mi patrimonio, yo tengo un problema no solo tributario, sino que me van a preguntar, aquí no hay enriquecimiento sin causa. Me van a decir, ¿por qué usted está incrementando su patrimonio con donaciones? ¿Me sigue ese punto? ¿No? Sí, claro. Yo necesito llegar y demostrar que recibo la plata para un gasto y no estoy ganando plata ahora. ¿Ya? Y tengo que demostrar un sistema de contabilidad que esa cosa se haga bien. Y además no es tanta plata tampoco. ¿Ya? Es una cosa que en realidad la teníamos bien diseñada. Entonces, ese diseño lo tenemos más o menos pensado, por así decirlo. Entonces, uno, si alguien me quiere ayudar, entender de que en 500 y tantos días más vamos a abrir efectivamente inscripciones para estar en la papeleta. Segundo, efectivamente necesito ayuda para generar eventualmente conciencia del trabajo o la demanda. Chile necesita un independiente que por fuera rompa esta chacota y sea la solución, porque necesitamos otro gobierno. Y ese presidente tiene que ser una persona muy consciente del deterioro político que hemos tenido estos años. Y tiene que armar una mayoría por fuera. Y tiene que romper el eje derecha-izquierda. Y esa persona, en este caso, me presento. Soy yo. Entonces, la verdad, las cosas que para este efecto actualmente significa llegar y construir liderazgo suficiente sobre la base de esa demanda. No es la Evelyn Matei. No es el señor, efectivamente, Johannes Kaiser, que va a una primaria con la Evelyn Matthei para perder. No es la Jimena Rincón. ¿Ya? No es Kast. ¿Ya? Esa persona no es Pedro Poul, no es Parisi. Esa persona no es, efectivamente, no son las otras alternativas. Esto es una alternativa que vamos a hacer por fuera, la vamos a armar. Claro, pueden estar todas estas otras personas de candidato, me importa un bleo, pero nosotros vamos a trabajar eventualmente sobre la base de llevar este mensaje eventualmente para eso, y eso hay que construirlo de idea. Después, está lo que hizo Juan Sutil de tratar de decir que él va a escribir el programa de Evelyn Matthei. Tú comprenderás que Juan Sutil en realidad es un cacho, es un pescado actualmente. Y da lo mismo lo que él haga o no haga por este efecto. Pero yo quiero llegar y justamente llamar a un conjunto de personas de que esta cosa no se puede seguir haciendo así. No se puede seguir haciendo de parte de grupos que se quieren llegar y capturar al Estado, capturar jueces, la Contraloría, capturar la Policía de Investigaciones, capturar eventualmente a Carabineros, capturar a la candidata o al candidato, capturar a otras personas. Nosotros tenemos que ser una cosa más transparente, que sea capaz al mismo tiempo de llegar y colaborar en contenido para llegar y justamente trabajar ahí. Claro, eso se convierte en un relato, pero también tiene que ser gente que dé rostro y que al mismo tiempo ese rostro sea capaz de alguna manera de mostrar que es otra gente, otro mix de gente, no los mismos pescados. Ese es el problema con la plancha de la derecha en los municipios. Y por eso yo no quería caer en ese error. Yo no quería llegar y caer en ese error. Yo no quería caer en el error del tema municipal porque te extorsionan los tipos, ¿te fijas o no? Entonces, en este momento, Evelyn Matthei está convertida en una rehén, Rapunzel en su torre, eventualmente, de los candidatos municipales que tiene. Entonces ella tiene que llegar y justamente
usar su poco escaso liderazgo para llegar y resolver problemas de poder. Y tú comprenderás que esa cosa no sirve para nada. Métete en la cabeza que para nada. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que ser capaces de juntar gente. Para eso es tu programa. Por eso yo te digo, me dijo a mí Rodolfo Pérez hoy día que la Pía Marinovich te había dicho a ti que ella estaba dispuesta a recoger a mi loro si yo no tenía un lugar para recibirlo. Yo te quiero decir que yo quiero que la Pía me venga a ayudar a mí, no con mi loro, que me venga a ayudar a mí eventualmente en temas que ella maneja, porque es una abogada que realmente tiene temas y que puede llegar y contribuir. Yo quiero darle rostro a esas personas. Y quiero llegar y justamente, mientras tú estás llevando chilenos a Florianópolis, yo quiero llevar a chilenos a Chile. Yo quiero mantenerlos acá. Y decirles que tenemos una tarea acá. Y esa tarea en este momento significa efectivamente juntar relatos. Y el relato principal, porque no tiene que ver con temas sectoriales, el relato principal que yo creo que hay que dar hoy día, André, es ordenar a tu mundo. Ese es el mundo que me va a ayudar a mí. Yo tengo una discusión con Lucho Méndez ahí. El mundo que yo creo que realmente va a levantar esta candidatura realmente son personas que están muy insatisfechas del gobierno de la izquierda, descarga, pero en el fondo no sienten que tienen una alternativa al otro lado. Son la gente que trabajamos en rechazo el año pasado. Son la gente que trabajamos en rechazo el año pasado y que en el fondo quisimos votar en contra eventualmente y que lo teníamos consciente desde el principio. Son esas personas las que van a decir, Tomás, tirémonos a la piscina y que seamos capaces de llegar a armar esto. Y mientras tanto, yo voy a estar hablando con Gabriela Saliane, con el Pirincho, con algún conjunto de personas. Vayan a decirle a sus clientes, a las personas que los contratan, que se dejen de hueviar. Que se dejen de hueviar. ¿Te fijas ese punto, no? Que se dejen de hueviar y que se den cuenta que lo que están haciendo no sirve. No sirve. Ahí le tengo que decir, amigos masones míos, totalmente, dile al gran maestro que se deje de hueviar. Dile, hazle un exorcismo. Hazle un exorcismo. Azufre, dile azufre, ¿ya? Dile azufre. Anda a la Universidad de Chile y dile a Rosa Debes que se dejen de huevear. Anda eventualmente a la Confederación de la Producción y el Comercio y que dejen de ser tan sectarios, porque son sectarios. Si el problema con esa gente que son muy sectarios. Sí. Esa gente hoy día quiere la pelota para ellos. Y lo bueno de esto, ¿te puedo decir una cosa, Andrés? Lo bueno de esto es que cuando se llevan la pelota dejan la crema. La deja en la crema, regálale, dale a la Jimena Rincón la pelota, ya, ten la pelota. Y apenas ten la pelota y se pelea con todo el mundo. Eso dile a la Evelyn Matei, ya, ahí tiene el micrófono, habla. Y cada vez que habla, deja la crema. Entonces tú lo que tienes que llegar y hacer es que este ciclo opere virtuosamente así. Te quiero decir que las candidaturas a la elección presidencial del 2021 finalmente se jugaron no en abril, ni siquiera en mayo, se jugaron hacia junio, septiembre, junio, julio, agosto y septiembre del 2021. Entonces yo te quiero llegar y decir, hay espacio, pero ese espacio lo tenemos que aprovechar hoy día si me quieren ayudar, si realmente me quieren ayudar eventualmente en esta cosa, que lo hagamos junto esto, es de que del mismo modo que a mí, la Patricia Jara de mi grupo WhatsApp, de mi compañero, me dice, Tomás, sácate las poleras, ahora camisa, córtate el pelo, ándate efectivamente a sacar el certificado de confirmación. Yo les digo a todos ustedes, bueno, vengan a ayudarme en serio para decir, esto es lo que vamos a hacer. En la misma candidatura, cuando Lucho Méndez me dice a mí, de la Xóchitl Gálvez en México. México sin miedo. Nosotros tenemos que hacer un Chile sin miedo. Nosotros tenemos que ser un Chile, ofrecer a los chilenos jóvenes, a las personas en las comunas, a las personas un Chile sin miedo. Un Chile sin miedo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no, hoy día los chilenos tenemos miedo. Y ese miedo se nota y tenemos que de alguna manera cambiar esa lógica. Tenemos que dar esperanza. Y eso es lo que me dicen otros amigos míos. Tomás, baja la crítica. Trata de dar esperanza. Trata de llegar y centrar esta cosa en las alternativas. Pero esa esperanza tiene que ser sobre la base de no hablar en el aire. Tiene que ser sobre la base de las cosas que nos tocan decidir el día a día. Y eso tiene que ser capaz de demostrar que nos la podemos. Somos capaces de resolverlo. Hay arbitraje suficiente en esto. Hay gente que nos va a ningunear. Hay gente que nos va a querer mirar en menos. Hay gente que va a querer decir que no lo vamos a lograr. No te preocupes de esas personas. Esas personas saben que si estamos en la papeleta vamos a hacer la diferencia. Ellos saben que tienen que llegar y pararnos antes.
ellos saben que ellos tienen que de alguna manera reírse de nosotros como para poder hacer que eso no sea posible. Eso le está yendo mal. Nosotros tenemos que ser capaces de decir, lo vamos a hacer. Y demostrar que esta cosa se puede hacer. Esa es la verdad. Sí. ¿Está bien o estoy mal? No, está bien, está bien. Oye, una cosa que a mí me parece súper interesante, recalcar y aclararle a la gente, porque hay como cierto desconocimiento. Tomás hace un montón de tiempo, de años, que no pertenece a un partido político. ¿Ah? Tomás, el 2012, o sea, vamos a decir, 12 años, 12 años. Imagínate. En enero del 2012, esa es la verdad. Imagínate. Enero del 2002. Bueno, así es. Imagínense, por lo tanto, Tomás hoy es un outsider. Un outsider es una persona que está fuera de la política. De hecho, Tomás no ha tenido un cargo político hace también harto tiempo. Rechacé 6 embajadas. Yo no conozco gente que haya dicho no a cargo. Yo he rechazado 6 embajadas. Imagínate. Yo rechacé la embajada en Irlanda. Finalmente no me ofrecieron la de Londres, pero me la tenían ofrecida. México, la Unión Europea, me ofrecieron Costa Rica. 2 veces me ofrecieron Costa Rica. 2 veces me ofrecieron Costa Rica. Y dije que no. Dije que no. Así que, por ende, yo no conozco gente que dice que no a los cargos. No conozco, claro, en Chile. Es re difícil. Sí. Es re difícil, al contrario. Todos andan locos tratando de buscarse un cargo, digamos. Todos. Todos. Y no saben renunciar. Y no saben renunciar. Ese es el problema. No saben renunciar. Sí, sí. Por eso es importante que la gente sepa eso, ¿eh? Porque hay gente que a ti te relaciona mucho con la democracia cristiana, pero tú no sois demócrata cristiano hace un montón de rato. No tengo nada que ver. O sea, yo me frustra la democracia cristiana, me produce pena, me produce claro, una tremenda descorazonamiento, porque yo veo gente que yo conozco ahí adentro, ¿te fijas o no? Y los veo ahí a la deriva, por así decirlo. Pero no solamente me frustra la democracia cristiana. O sea, la democracia cristiana hoy día no es nada, actualmente está destruida. Me frustra también los amarillos y los demócratas. O sea, yo esta discusión la he tenido con la Mariana Elwin desde prácticamente el año 2019. Yo dije, estaban locos en todo lo que estaban haciendo. La Mariana Elwin jugó con Andrés Velasco, después posteriormente jugó con Juan José Santa Cruz, con el gobierno de Piñera, con Sichel, después con Cristian Banken, después con Sergio Mico, después ahora con Andrés Giovanné y ahora actualmente con Jimena Rincón. Esto ha sido un desastre actualmente, esa gente. Y yo he discutido con ellos actualmente, se lo he dicho, y no les gusta, porque los tipos son muy sectarios y están fracasando. Claro, tendrán un carguito, lo que sea, en el Senado, pero en el gran público fracasaron para el plebiscito del año pasado. Si fracasaron, si estuvieron a favor. Sí, claro. Esa gente votó a favor. Si llamaron a votar a favor. Sí, pues votaron a favor. Y fracasaron, eventualmente. Fracasaron. ¿Ah? Y la verdad de las cosas es que los tipos han sido muy sectarios. Entonces, han terminado dependiente de quién. De Javier Macaya, de esa gente. De Evelyn Matthei. De Piñera, en buenas cuentas. Y te quiero decir una cosa. Lo que le dije yo a Gabriel Zaliasnik hoy día. Se lo dije. Mira, la muerte de 2 personas en febrero y en marzo. La muerte de Sebastián Piñera y de Francisco Javier Errázuriz va a cambiar mucho la lógica en ese mundo. Porque ese mundo era un grupo muy lince, eran políticamente muy audaces, eran grupos de personas que pretendieron poco menos que dominar la plaza con unos tipos que eran todos muy bestias, bestias. Sebastián Piñera fue un tipo que confundió plano y era un tipo muy voluntarioso, tremendamente voluntarioso y de muy malas maneras. Bueno, el hecho de que desaparezcan esos 2 tipos va a dejar a la deriva un grupo entero de aspiracionales, de gallos que las quieren todas, la Carla Rubilá, la Cecilia Pérez, el señor Delgado, el señor Blumen, el de la guitarra, ¿te acuerdas de la guitarra? El de la guitarra. ¿Te acuerdas de la guitarra? Sí, claro. Es una cosa de esas pelotas. Entonces, yo te quiero llegar y decir que nosotros tenemos que llegar y demostrar que Chile es más que eso. Sí, sí. Y yo trato de decirlo de todas maneras. O sea, yo lo que quiero decirle es que en este momento me interesa la gente que tiene esa aspiración, que tienen ganas. Hay uno que yo quiero mucho, que es Andrés Cubillo, actualmente, que es el papá de este muchacho que asesinaron hace unos años atrás, actualmente, un ingeniero, actualmente, y que yo hablo mucho con él. Yo quiero darle rostro a esas personas.
Es un papá que echa de menos a su hijo todos los días y que me comparte eventualmente sus posteos, eventualmente de temas que le importan. Uno de ellos ha sido el hecho de que el responsable del asesinato de su hijo hoy día está suelto. Actualmente lo condenaron a 7 años y ni siquiera cumplió la mitad de su condena. Y me escribió el otro día. Yo, esas personas son las personas que me hacen a mí decir, yo tengo que hacer esto. Y tengo que hacer esto porque les debo a ellos. Y yo quiero darle roles a esas personas. Yo quiero darte roles a ti, para que dejes de llegar y solamente intermediar departamentos y casas en Florianópolis. Yo quiero darte roles y tareas a ti. Y quiero darle tareas actualmente a una cantidad de otras personas. Pero esas tareas las tenemos que hacer sobre la base de creernos el cuento. De creernos el cuento. Y tenemos suficiente tiempo para hacerlo. Es la verdad. Y sí. Sí, queda tiempo, no mucho. Ojo, no mucho. Pero no, queda. No es mucho. Si es poco. Yo por eso le escribí el otro día al productor mío y le escribí y le dije, necesito conversar contigo. Vente para acá. Pero Tomás, ¿tú crees que hay que conversar? ¡Sí! ¡Vente para acá! Debemos conversar. Yo en esos momentos en que no hay nada, es el momento que hay que conversar y echar a andar una cosa. Ese es el momento principal. Entonces, este es el momento, Andrés. Mierda en la cabeza de cuando tú ves las peleas policías, los descuartizados en el río, cuando tiene el secuestro de Rubén Ojeda, cuando tiene el problema en la frontera, cuando tiene el problema al mismo tiempo de ¿cómo se llama?, los audios y no saben qué hacer, y la pelea del hermano de la ministra y de fulano y sutano, tú dices, ese es el momento que hay que meterse. Ese es el momento que hay que meterse. Sí. No es otro momento, esa es la verdad. O sea, está claro que de una vez por todas Chile se tiene que poner serio, Tomás. Ya no tiene otra alternativa. O sea, yo trato de no ser regresivo, porque yo tengo esta discusión todas las semanas con la mujer de Héctor Noguera, con la cual yo tengo un taller. Entonces, ella siempre me advierte, Tomás, ten cuidado con no ser muy nostálgico. Ten cuidado con no enfatizar mucho el Chile que fue y que ya no va a ser. Chile no va a ser como nosotros lo vimos de chico. Yo me he venido a vivir aquí con mi mamá porque están los recuerdos, están todos estos recuerdos, y evidentemente para mí esa cosa me es muy motivante eventualmente. Pero yo tengo que cuidar mucho de no ofrecer el Chile de los 60, el Chile de los 70, el Chile de los 80, el Chile de los... No. Porque ya hay cosas de ese Chile que ya no hace. Pero hay algo que sí quiero recuperar. Hay algo que sí. Hay algo en nosotros culturalmente es dominante. Es dominante. Se repite. Por eso Pablo Herrera es tan autoritario. Por eso Pablo Herrera te dice hay que pasarles bala todo en la Vega. Es terrible lo que está diciendo. Y obviamente demuestra una cierta hipocresía de gente que debería estar en otra, ¿no? Deberían estar en otra. Pero más allá de cobrar eso, somos todos muy autoritarios. Nosotros, los chilenos, somos medios bestias. Somos muy brutos. Somos autoritarios. Tenemos poca paciencia. Somos personas que en el fondo actualmente no nos gusta que abusen de nosotros. No somos personas que en realidad tenemos mala fe. No tenemos ninguna mala fe. Somos personas bastante generosas cuando queremos serlo. Cuando queremos serlo somos personas que en el fondo podemos llegar, pero somos afectivamente, no somos racionales, somos personas que nos movemos afectivamente. Esa es la parte mapuche nuestra. Esa es la parte. Yo quiero llegar y traducir eso políticamente, recobrar disposiciones, romper el empate, ser capaces al mismo tiempo de entender o somos capaces de salir de esto juntos o no tenemos nada que hacer. Por eso yo no estoy de acuerdo con Pablo Herrera. Chile ya tiene demasiadas muertes. Chile tiene demasiadas muertes para seguir queriendo matar o que gente, que la solución es correr bala. Y no es solo Pablo Herrera el que dijo esa tontera, sino es Axel Kaiser, que dijo que Chile no tiene solución sino que a balazo. Y yo discrepo a esa gente. Claro que vamos a tener situaciones más difíciles que las que hemos tenido en el pasado. Claro que no hemos topado fondo. Claro que esta cosa eventualmente va a seguir por un buen rato así y sobre todo por 2 años más y 2 años en que en realidad tenemos que llegar y generar la esperanza a otra cosa distinta. Pero la solución no está en más balas, está en otra lógica. Y tenemos que llegar y animar a los chilenos eventualmente que podemos convivir. No puedes separar, no puedes decir que la culpa es de él. No fui yo, Miss. ¿Tú viste la Evelyn Matthei el otro día cuando salió lo de Sergio Muñoz, que ella dijo que esto es un escándalo?
Y yo dije a mí adentro, ¿qué se cree la Evelyn Matthei? Si ella estuvo metida en el caso del espionaje telefónico del Piñera sí, Gate. Sí, pues. Entonces, ¿cómo la Evelyn no se da cuenta que apenas ella cuando ella cobra lo de Sergio Muñoz, alguien nos va a decir, oiga, pues señora, si usted estuvo en esta? Y yo le tuve que poner el video en donde ella dice, por un lado, que ella no sabía, después dice que sí sabía. Entonces ahí tú te das cuenta que este oportunismo político es un problema porque no hay convicción, y no hay convicción porque no hay testimonio. La gente no ha sido capaz de alguna manera de convertir el testimonio de estos 40 años que hemos vivido juntos en algo que sirva. Y eso es lo que quiero contribuir a hacer. Esto es un desafío político, Andrés, esto es político. Sí. Esto no es técnico. Esto no es de un programa de gobierno, una solución racional. Esto es político, esto es arbitraje. Esto no son, eso es lo que yo converso con el Pirincho, es lo que le voy a decir si es que me invita a tomar un trago mañana o pasado. Le voy a decir, esto no son minutas, no me pidáis minutas. No me pidáis minutos, esto es arbitraje. Esto es arbitraje, esto es llegar y poner a la gente a trabajar juntos, a llegar y justamente pasar al siguiente paso, a hacer otra cosa, y llegar y justamente comprometer voluntades. Eso es lo que tenemos que ser capaces de hacer. ¿Estoy equivocado en eso? ¿Tú me encontrás que estoy muy tonteando en eso? No. Yo creo que aquí, lo que sí, a mí me da la impresión de que aquí hay una mezcla, la solución es una mezcla de cosas. Yo creo que el problema de Chile, evidentemente, es político, sin lugar a dudas. ¿Es político? Sin lugar a dudas. Sí, absolutamente. Pero sí yo creo que en Chile hace falta un poquito de reprimir personas, reprimir delincuentes. O sea, a ver, no te pierdas, si yo te lo dije, es que voy a ser más preciso que tú, ¿no? Voy a ser más preciso. ¿Por qué yo en este debate eventualmente he sido muy reactivo a lo que pasó en el Cosena o el tema de la RUF? O porque esto lo discuto con Daniel Soto, actualmente que me entrega insumos respecto al tema desde la policía, desde carabineros, otras cosas. Y yo le digo, mira, Sacma, si el problema no son las RUF, porque las RUF, te repito, son una excusa legal de absolutoria, o es llegar y establecer la proporcionalidad en la respuesta y no te van a dar ninguna de las dos cosas porque no son correctas. No. Si el problema tampoco es presencia militar. Imagínate una ley de infraestructura crítica en una población. ¿Qué van a tener un militar en un almacén? ¿De qué te sirve un militar en un almacén? O sea, tú tienes un señor con un arma automática, con camuflaje, en un almacén. No te sirve de nada esa lesera. Lo que tú necesitas, Andrés, es detener. Necesitas detener. Y lo que yo aprendí en enero, con la detención que yo tuve el 15 de enero, actualmente, entre el 14 y el 15, es de que no disuaden las detenciones porque la justicia de garantía los suelta a los tipos. Tú necesitas hacer una operación peineta y un problema de control territorial sobre vastos territorios del país, campamentos sobre todo, son ciudades ajenas, no tienen control y tú tienes que restablecer el control. Y resulta que para restablecer el control no tienes que meter a militares para llegar y ser pintamonos, tienes que detener a personas. Claro. Y los tienes que detener no para que los suelten al día siguiente, tienes que descubrir. Hay más de 30.000 órdenes de detención en Chile que no se han practicado. 30.000 órdenes de detención. Tenés que cumplirlas. Así es. Tenés que cumplirlas. Tenés que tener la voluntad de cumplirlas. Tienes 20.000 órdenes de expulsión del país. Tienes que cumplirlas. Tienes que cumplirlas. Y tienes que ser capaz al mismo tiempo de identificar quiénes están. Y una vez que restableces el control de esa zona, si lo haces bien, ¿ya? Ahí te retiras. Si yo no tengo ninguna pretensión, Andrés, yo no tengo ninguna pretensión de dirigir un gobierno que torture, que haga desaparecer o que mate a nadie. Quiero bajar la tasa de homicidios en Chile. Quiero bajarla. Mete en la cabeza. Una aspiración mía es bajar la tasa de homicidios en Chile. Bajarla. Pero para eso tienes que entender que hay gente mala en la calle. Hay gente que está siendo más audaz y está disparando antes de robar. Exactamente. Hay gente que está en este momento con un nivel de temeridad que son capaces de secuestrar y al mismo tiempo hacer desaparecer a personas. Y tú tienes que llegar y desactivar eso. Y tienes que poner capital humano a resolver ese problema. Y yo no tengo ningún problema. Y este debate que estamos teniendo es una demostración de que los gallos tienen un problema político y tienen un problema diagnóstico. Yo, si yo soy el responsable de resolverlo, no voy a tener el problema del diagnóstico y no voy a tener el problema político porque le voy a poner voluntad. ¿Te dije ese punto, no?
Y eso necesito el respaldo para poder hacerlo. Eso necesito el respaldo para que eso se pueda hacer. Y eso es el tiempo que tenemos, 2 años para poder realizar. Sí. Y esos son los 2 años que tenemos. Si tú me dices a mí, hay que llegar y justamente reprimir. No, hay que detener. Voy a ser más preciso, hay que detener. Y hay que detener con atribuciones que lo permitan hacer. Si yo no voy a aceptar un militar o que una rama de la Fuerza Armada me dice, es que no quieren. Yo no creo en Fuerza Armada deliberante. Señor, yo voy a definir lo que ustedes van a hacer. Y si claro. Nosotros necesitamos militares en las calles, las vamos a tener. Y las vamos a tener porque no queda otra opción. Pero antes de llegar y pedir militares en las calles, ¿sabes lo que voy a hacer? Es que yo quiero un jefe de carabinero y de la policía en la cual yo pueda confiar. Sí, y sí, que seguro. Sean personas realmente que no me diga el jefe de la policía que tiene solamente el 20% de la fuerza en la calle. No, ¿por qué usted tiene 20% de la fuerza en la calle? Tiene 40.000 efectivos, ¿por qué solamente tiene en este momento 8.000 personas en la calle? ¿Por qué motivo tiene solamente 8.000 personas en la calle? Es que tengo un problema con la suboficialidad. Bueno, entonces vamos a resolver el problema de la suboficialidad. Y vamos a tener un alto mando que deje de llegar y ser una cosa que esté divorciado de su suboficialidad. Sí. Es un tío, ¿me ayuda a eso o se va? ¿Te fijas ese pequeño detalle? Sí. Ese es el punto central. Entonces tú me dices a mí, no, que al presidente le saben todo. Imagínate a Boric, le saben todo. Entonces, me da lo mismo si en este momento es que... O sea, ¿has visto un pelota que ha vivido 40 años en su vida en vitrina? Se cae en la bicicleta, eso lo sacan. ¿Cuántos años? Desde el 2013 hasta el día. ¿Cuántos años son esos? ¿Ah? ¿Ya? Sí, lo que pasa es que nos falta la gente. Mira, para mí una persona que saca ese tipo de cosas es una persona... Pero al revés no tienen nada más que sacarme. Ok, me detuvieron en enero. Ya, ok, me detuvieron en enero. ¿Y quién más me quiere sacar? Y dígame lo que quiere sacarme más. No tienen nada más que sacarme. No tienen nada más que sacarme. O sea, lo que era la cosa es que tú necesitas una autoridad y un presidente que se pueda imponer a un jefe de investigaciones, a un jefe de policía, o al ejército, a la Fuerza Aérea, o a la Armada, y diga, se acabó la chacota. ¿Entendí ese punto, no? Se acabó la chacota. ¿Qué? Esto es lo que va a hacer, esto es lo que voy a exigir como resultado. Si usted me lo puede dar, fantástico. Si no lo puede hacer, next, el siguiente, usted no. Por eso tuve la discusión con el Mundo González, el excomandante en jefe de la Armada. Deja de ser un terrorista la palabra. Deja de llegar y decir cosas que no pueden cumplir. ¿Quieren el poder? ¿Quieren llegar y tener las herramientas? ¿Quieren llegar y resolverlo? ¿Sabes qué más? Las van a tener, pero en la medida que dejen de vender pomadas. Dejen de vender gato por liebre. Dejen de decir una cosa por otra. Aquí se construye confianza en un modelo político. Esto es lo que requerimos hacer. Y alguien tiene que poner capital político para eso. Y eso es lo que quiero hacer. ¿Te parece razonable o no? Sí, me parece razonable. Me parece razonable. Chile está complicado, querido amigo. Eso es un hecho de la causa. Nadie lo puede negar. Chile está muy complicado. Muy complicado. Muy complicado. Yo te digo que. Eso dijo Vittorio Corvo. A mí me encanta Vittorio Corvo, porque realmente fue una también. Me encanta. Muy además, decente, buena persona, con una normalidad enorme para llegar y decir: esto es un país que requiere otra cifra, otra mirada, otro esquema. Me encantó esa entrevista. Sí. Yo tomé una vez un seminario con Vittorio Corvo, un seminario de especialización en economía. Muy bueno, extraordinario. Sabe mucho. Sabe mucho, Vittorio. Muy bueno. Oye, querido amigo, bueno, ya estamos. Oye, más de 2 horas hoy día. Hoy día nos fuimos, pero nos alargamos. Pero estuvo muy entretenido el programa. Es interesante. Fíjate, es interesante que la gente te conozca y que de repente no hablen tontera algunas personas. Son muy pocos, ¿eh? Muy pocos. Pero hay algunas personas que hablan tonteras. Te fijáis que de repente que cómo se llama, que tú soy demócrata cristiano, cuando tú ya no eres demócrata cristiano hace un montón de años. No, que lo fuera, te puedo hacer un comentario, que yo voy a cambiar la afirmación, no lo soy, pero déjame cambiar la afirmación. ¿Quiere decir que estas personas esperan que el próximo gobierno sea una persona de derecha? No lo va a ser. Es que ese es el problema, no lo va a ser. Porque lo que no quiere esa persona entender
es de que hasta ahora, en las elecciones que hemos tenido hasta ahora, ser de derecha ha terminado siendo un distractor y ha sido una cosa que ha restado más que ha sumado. Y sí. Uno tiene que preguntarse por qué ha sido así. Yo no estoy diciendo que no pueda haber un presidente de derecha en Chile, por supuesto, ya hemos tenido a Sebastián Piñera, pero curiosamente por algo, el único presidente de derecha que existió en Chile, aparte de Jorge Alessandri, ha sido Sebastián Piñera, no había otro. Entonces tienes que preguntarte por qué ha sido así. Y ha sido así porque los gallos han generado más reacciones en contra que a favor. El otro día, en un programa de radio de Gonzalo Müller, en la Radio Agricultura, llegó y apareció Bernardo Fontaine diciendo de que no se puede seguir votando por el Frente Amplio o la izquierda. Entonces, yo agarré esa declaración, porque yo a Bernardo Fontaine no lo suelto. Yo lo encontraba un cínico que quiero llegar y cobrárselo, porque lo conozco desde la universidad, así que por lo tanto me exaspera, me genera una mala disposición, por así decirlo. Entonces yo publiqué lo que él dice, por cierto que él nunca me contesta, no importa esa cosa, y yo agarro lo que él dice y yo digo, ¿por qué será que nunca votan por ustedes? ¡Nunca! ¿Por qué motivo ustedes fuerzan una opción electoral que termina llevándolos a ustedes a una derrota? ¿Y sabes por qué ocurre eso? Porque ellos creen que su alternativa genera más anticuerpos que ellos. Pero eso no ha sido así. Hemos terminado con bajo el gobierno de un desequilibrado mental de Gabriel Boric, que bajo cualquier parámetro, el tuyo, el mío, era pestilente. Era un tipo que bastaba colocarlo y mostrar para demostrar de que era un desastre. Esto no es solo ahora. Era un tipo un desastre antes de la elección. Siempre lo fue. Pero ganó. Entonces, usted, pero ¿qué ganó. Pasó ahí? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Te fijas o no? ¿Qué pasó ahí? Y hay gente que no quiere entender eso. Y dice, no, ahora sí que sí. Entonces, cuando tú tienes esta persona o uno que dice, nada, que tomás este moneda de este año, ¿qué espera? ¿Pero qué esperan? ¿Esperan tener a alguien que solamente les satisfaga a ustedes? ¿A ese grupo chico? No tienen cómo construir mayoría, ¿sí? Se aíslan, se encierran y llegan a la conclusión de que Chile solo puede ser dirigido por ustedes, y si ustedes no les dan la pelota, no les dan el juguete, ustedes tienen el mantel y me dicen, me voy. No hay solución política aquí. Chile tiene que ser hecho por gente que crea en Chile. Chile tiene que ser hecho por gente que crea y sea y diga Chile es posible entre todos, no entre un grupo, entre todos. Si tú crees que ese discurso tengo que dar no es problema tuyo. Pero la verdad de las cosas que tienes que hacer es aprender a trabajar con todo Chile y no con un grupito. Ese es el punto que ha terminado destruyendo este gobierno de izquierda, porque son una minoría que se quiere quedar ahí. Esa es la Camila Vallejo, eso es la Toti Orellana, eso es Nicolás Cataldo, eso es la Maite Orsini con su mago Valdivia, eso es eventualmente el señor Gonzalo Irassi Hasler, esa es la Macarena Riva, eso es Mundaca, eso es Jorge Sharp. Eso es Tomás Bodano. Son gente que se ha quedado en la minoría de poder. Y nosotros tenemos que romper eso. Entonces, no lo vamos a romper reproduciendo la misma tontera. ¿Te fijas el punto? Es la verdad. Sí. Así es. ¿Qué dicen otros que me interesa? ¿Qué dicen otros? A ver, intriguemos un poco. ¿Qué dicen? A ver, dime, no los buenos, dime los malos. No, hay gente que de repente opina cuestiones. Por ejemplo, mira, David Cepeda dice, entonces Andrés, tienes un programa zurdo servir a la izquierda. Me acabo de desayunar. O sea, a ver, ¿sabes lo que pasa? No, es que no saben escuchar. Y ese es el grave problema que tenemos los chilenos. Porque los que no supieron escuchar fueron los hueones que votaron por Boric. Si no aprendemos a escuchar, vamos a seguir votando por Boric 2, Boric 3, Boric 4, Boric 5, Boric 10, güey. Y vamos a tener una dinastía de Boric. Es que es el punto, pero así es lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela llega Chávez el año 98 y los gallos creyeron que esta cosa duraba 2 minutos. Ya lleva más de 25 años, 27 años. Sí. Es una cosa impresionante. Sí. Y lleva así porque los gallos siempre creyeron que era insostenible mantenerlo así. Fíjate que Cuba en este momento está
con manifestaciones en contra porque no tienen alimento. Sí. Los gallos no tienen alimento, no tienen alimento, están con manifestaciones. Oye, no tienen alimento ni energía eléctrica. No tienen nada y se les está desmoronando, pero tienen pobre Venezuela. Gallo. Y los gallos tienen un estado militar en Venezuela y exportan el proyecto actualmente al resto de la región. Y yo te voy a decir una cosa, por tontos, que creyeron que no iban a durar. Eso era Miquelena, eso era como se llama, el de Radio TC, Radio TV Caracas, actualmente, que me lo presentó Ricardo Claro a mí, actualmente. Esos son los empresarios que creyeron que no era viable Chávez, y lo fue. Sí, bueno, claro. Y acá en Chile están iguales. Entonces te dicen, no, entonces tú, Andrés, quieres tener efectivamente un programa de izquierda. ¡Ándate la puta cero! En este programa yo soy tu único negrito Harvard. Tienes a ¿cómo se llama? A Pedro Poole, tienes a Hermógenes Pérez de Arce, tienes a Juan Legüedé, tienes al mismo tiempo a Rodolfo Pérez, tienes a la Pía Marinovich, tienes a todas personas que a ellos les deberían satisfacer. Yo soy el único pelota que dice algo distinto. ¿Me equivoco en eso, no? Sí. No, pero tú sabes que nosotros, a ver, Tomás, nosotros tenemos este programa hace 3 años. 3 años. Y tú sabes perfectamente que a mí me encanta este programa porque encuentro que tú miras las cosas con otra perspectiva, con altura de miras. Y te digo, mi opinión muy personal, yo creo que hoy día en el espectro político en Chile, político, tomando en cuenta a toda la gente que esté en partido, que no está en partido, que es outsider, que no es outsider, tú eres la persona lejos que sabe más de política. Pero por lejos. O sea, si a mí me preguntan quién sabe más de política en Chile, Tomás Jocelyn Hall. Yo lo he dicho a mucha gente, ¿eh? A mucha gente. Bueno, yo lo único que sé es que no sé cuántos años más voy a vivir. Y la verdad, o sea, por suerte tengo a mi mamá, yo tengo a mi mamá que tiene 93. Y la verdad, o sea, que efectivamente, entonces yo tengo que estar diciéndole a mamá, yo necesito que usted me dure hasta los 100. Yo necesito que usted me dure hasta los 100. Porque la verdad, cosa que ella, yo creo que no se da cuenta lo importante que es para mí, por lo menos. Y yo no soy mamona, yo soy muy poco mamón. Y yo soy, no cultivo una dinámica muy mamona con mis hijas tampoco, actualmente no soy. Yo me cuido mucho actualmente en ese tipo de cosas. Pero la familia es clave. Sí. Y a mí me sería muy difícil, eventualmente enfrentar estas lógicas si yo no tuviera ese respaldo, ¿te fijas, no? Me sería tremendamente difícil. Los chilenos nos hemos vuelto muy cínicos porque están muy solos. Los chilenos se han vuelto como islas. Son unas islas, actualmente, sí, que desconfían de todo lo que se diga alrededor. Sí. Se necesitan personas que los refuercen. Y no entienden que ahí no está la solución. Lo que tú tienes que volver a hacerles, eventualmente, es generar confianzas. Y esas confianzas están destruidas en Chile hoy día. No confiamos en nadie. Tenemos un grado de violencia y de maltrato entre nosotros, actualmente, que se nota. Hay mucha frustración, sí, hay mucho malestar. Entonces, tienes que romper esa lógica. Tenemos que hacer la tarea, tenemos que ser capaces al mismo tiempo de llegar y cambiar y hacer un switch mental, cambiar las disposiciones entre nosotros. Ese es el desafío político. Y yo siento que se puede hacer. Ahora, no lo hace un mago, no lo hace una figura única, lo hace un conjunto de gente, es una actitud. O sea, por eso yo te pregunto qué es lo que dicen en el chat, porque echan a perder ese clima, echan a perder esa onda, echan a perder esa disposición. En el fondo, es tan fácil ser cínico. Es que esto no se puede decir. Es que esto es así. O sea, son personas que en el fondo son anónimos, que te tiran la pelota fuera de la cancha cuando la tarea es otra. Y yo esto lo vi en los 80. Lo vi para salir del régimen militar. Teníamos que cambiar la mentalidad. Teníamos que ser capaces de creernos el cuento. Y teníamos que dejar de derrotarnos mentalmente o tener miedo. Bueno, hoy día hay que hacer lo mismo. Y hay que hacerlo con otro grupo, porque en ese momento había que trabajarlo con la izquierda. Ahora hay que trabajarlo más a la derecha. Y hay que llegar y decirle a la gente de derecha, dejen de actuar como marxistas de derecha. Dejen de llegar y sembrar desesperanza. Dejen de dejar de creer en Chile. Ustedes son los globalistas. Este es grupito de los escépticos. Ellos son los que están repitiendo lo que dice Milei, lo que dice Bukele, lo que dice Trump, lo que dice eventualmente Bolsonaro, o lo que dice el loco del que sea afuera. No, yo quiero chilenos.
Si ustedes son de derecha, sean chilenos, no busquen a Bukele, no busquen eventualmente a Milei, no busquen a un extranjero. Chile, Portales, Ibáñez, Hay testimonios en Chile que podemos llegar y construir a partir de ahí. Entonces, oye, yo lo que te quiero es ese punto. Oye, dale. Tomás, antes que te vayas, te quiero mostrar algo que un amigo de Alemania, suscriptor del canal y amigo también, que conversamos mucho, me acaba de mandar una foto y quiero que la veas. ¿Ok? ¿La ves? No. ¡Sí! ¡Se acabó la chacota! ¡Sí! ¡Buena! Es que yo creo que se acabó la chacota. Mira. Se acabó la chacota. Está bueno, ¿ah? Sí. Tú sabes que esa foto es de un panel que me invitaron al Congreso, en el antiguo Congreso, para el 2017. O sea, yo ya tengo menos pelo que entonces. Pero fue una buena foto, la sacaron en todo momento. Yo estaba enojado. ¿Y sabes quién llegó a esa foto? Yo estaba enojado con esas personas. Porque llegó Alberto, ¿cómo se llama? Mayol. Llegó Alberto Mayol. Entonces yo miré con cara de molesto. ¿Y tú sabes quién estaba en el público en ese panel? Luis Messina. Mira. Luis Messina. Yo tenía a Messina al frente y tenía a Mayol al calfe. Y yo decía, córtalo, güey. Yo decía, córtalo. Entonces yo aparezco enojado y como diciendo, se acabó la chacota. Entonces esa foto me gusta, así que muchas gracias, bueno. Así que la vamos a usar. Pero mira, el principal es una cosa que está diciendo Xóchitl Gálvez en México hoy día. Yo deseo que ojalá le vaya muy bien a esta mujer porque me encanta, es una gorda fascinante. Entonces, yo le tengo mucha admiración a ella como líder política. Ojalá que le vaya bien. Pero ella llama a un México sin miedo. Un México sin miedo. Y yo necesito un Chile sin miedo. Un Chile sin miedo. Y yo quiero robarle eso a la Xóchitl Gálvez. Se lo quiero robar. Pero tenemos que llegar y ofrecerle esperanza a los chilenos. Se acaba la chacota. Un Chile sin miedo. Otro Chile. Esa es la verdad. Sí. Bueno, queridos amigos, estamos listos. Ya nos vamos. Más de 2 horas. Más de 2 horas y cuarto realmente. Y nos han acompañado fielmente la gran mayoría de las personas. Les recuerdo, den like al programa. Hay muy pocos likes. Denle like al programa. Compártanlo con sus conocidos, con sus familiares, con sus vecinos, sus amigos, para que YouTube lo posicione dentro de los primeros lugares. Y nos vemos mañana a las 7 de la tarde con Hermógenes Pérez de Arce. Tomás, un gran abrazo. Nos vemos el próximo miércoles. Ah, y tú tenías el sábado la confirmación de Santi. Sí, me dicen que va a ser una misa larga. Entonces, así que voy a estar. Pero ya, pero mira, voy a estar con corbata, pelo cortado, confesado. Me parece. Con los certificados al día, con los certificados sacramentales al día. Y yo lo que le dije yo a Gonzalo Chuaque hoy día, oye, si este es el cuento de él, no el cuento mío. Entonces, sí. Si el cuento es de él, el cuento del niño. Actualmente. ¿Quién se es de él, sí. Claro, es de él. Ese es el punto. Chao, Tomás. Hasta el miércoles. Chao. Que estén bien, que te vaya bien el sábado. Chao, chao. Muchas gracias. Cariño. Chao.